You never heard me break your heart. You didn't wake up when we died. Since I was low. Feliz noche, bienvenidos al Cartel de la Mega para esta noche de martes 7 de noviembre del año 2017. Y aquí cumpliendo esta cita que tenemos entre amigos, sí, no programa y oyentes ni locutor y oyentes, no, esto es entre amigos. Entonces qué bacano que usted al otro lado de su radio esté ahí diciendo, ah, por fin, bueno, llegaron estos locos a cumplir su cita y acompañarnos, y ustedes también nos acompañan a nosotros en este viaje que es largo, son 4 horas por delante. Iba a decir otra cosa por atrás, pero eso, ¿no? Sí, sí, esto es para mayores de edad. Es que menos mal no hablé con lo que pensé, pero me pasó imágenes por mi mente. Bueno, pero esa imagen sexual que me acabo de pasar por mi cabeza. Sí. Ahorita haré una pregunta referente a ese tema, al doctor del sexo. Yo estaba en esa imagen, tripas. No. Solo por preguntar. No hubiera gustado, usted sería paranormal. Oiga, un abrazo a una camioneta 582. Uy, esa camioneta que está ahí, caben hasta vacas. Sí, uno en el platón, eso de atrás y todo. Que les va muy bien, señores. Feliz viaje. Y feliz viaje para todos los que andan en su carro, en su bus, en su mula, en su camión, atravesando carreteras. Fresco. Con la compañía del Cartel de 8 a 12, más la repetición que va hasta las 4, llega uno a donde mira. A Medellín. Saliendo, o sea, digamos, sale de Medellín. Sí. 8 horas, ¿alcanza a llegar a dónde? A Bogotá. ¿A Bogotá? Sí. Si coge hacia la costa, hacia arriba. No alcanza a llegar a Cartagena. Desde Medellín no alcanza en 8 horas. ¿No? No, son por ahí 9, casi 10. Pero es casi como la misma, o sea, uno viendo el mapa, uno calcula que es como la, como que Medellín esté como medio mitad Bogotá, medio mitad costa, ¿no? Sí, ahí lo que pasa es que en Medellín-Bogotá hay una vía que es la de la Ruta del Sol, que eso, mejor dicho, es una recta que llegase en bombas. Entonces, no, porque no hay que pasar 80 kilómetros, señor. ¿Sí es lo que usted le enseña a la gente? No. Claro, usted coja 150 recto a la Ruta del Sol y eso llega trin volado. Yo no dije señor, eso. Señor, a 80. Yo dije a 60 por hora en la muy Recta bien. Del Sol, uno llega rápido. Solo a esas flotas que por detrás dicen velocidad máxima 80 kilómetros. Y va uno a 100 al lado y ellos van más rápido. Sí. Y uno dice, uy, pero ¿cómo hacen? Un saludo si usted va más de 80 en una carretera hasta ahora y bájele, mijo. No solo por el parte, sino que no va a llegar a su destino. Uy, qué miedo. Aunque hay carreteras que hay que decirlo, cada vez estamos mejor en carretera en Colombia. Ajá. Y eso hace que la gente corra más. Obvio. Por ejemplo, en la sí, Ruta del Sol. La ruta Bogotá-Girardot, ajá, que hay que decirlo, esa quedó muy buena. La gente le da pata. Lo que hace que a veces frenes el miedo al parte. Oh, que hay pistolas de esas de velocidad, pero no ojo al accidente. ¿Y si las hay? Claro, carra. Uy, en las. La que es saliendo hacia el norte, que es muy buena, la de Tunja. Ajá. Muy madre, esa carretera es para darle pata. Pero obviamente, la gente piensa en. Y hay muchos retenes de pistolas de velocidad, porque sí. Porque usted se pone a hacer. Mirar hasta el coso ese de la velocidad, el velocímetro. Sí. Y usted dice 80. Y usted se siente que va muy despacio. Ajá. Pero porque al lado pasan todos los carros, buses, flotas, todo el mundo a ciento y pico seguramente. Mira, yo soy muy gallina. Y una vez venía para Medellín, para Bogotá, y venía a toda, pero yo no sabía.
cuando me veo por mirar el velocímetro es que 120. Yo, no, no, pare, pare. Atención, me tránsito, bajé, un bajé. Comparendo a Carlos Mira, pero fue sin culpa, porque uno no siente esa velocidad. Yo no sabía, en serio, a mí me da miedo ir a más de 100 incluso. Además que cuando todo el mundo anda rápido, usted también anda y no sea rápido y no se da cuenta. Exacto. Al contrario, piensa que va muy despacio, porque atrás le empiezan a hacer luces, a echarle pito y usted va a 80. Y luego ahí pasan por el lado sí, así, boom, sí. Boom, y una hueá 50 o 60. Bueno, un abrazo a los que están por ahí. Y muchos andan en carretera con el famoso Waze. Ah, sí. Que el Waze le avisa a usted. Puesto de control a tanto. Ajá. O todo eso. Entonces la gente baja ahí la velocidad y evita el comparendo. Pero usted dijo algo que es muy cierto. Uno reduce velocidad por las cámaras o por los medidores, no por la vida. Ah, no, es que usted no dice, ay, voy a bajar la velocidad que nos vamos a volcar más adelante. Sí, no. Sí. Usted dice, güey, madre, nos pone en party. Ajá. Usted cuando va a parquear afuera, es que ese es el ciudadano. Cuando usted va a parquear en la calle en un prohibido parquear, usted no piensa en que va a obstruir el tránsito, a no, que va a afectar no. a otra gente en la vía. No, no. No, usted dice, ah, güey, madre, ¿era que lo lleva la grúa? El pensamiento. Eso es. Es la malicia. Uh-huh. No es pensar en lo que si va a afectar a la ciudadanía o no, sino que es piensas en el parte. Es como ponerse un condón cuando acaba. Eso lo hace mira, por ejemplo. Entonces, eso no es así, mira. Sí, mira, lo pone en la cabeza y celebra, como era un atraco. No, mira, eso se pone desde antes. No, yo sé, yo lo que hago es inflarlo para ver que no esté roto y ahí sí me lo pongo. Y jugamos un rato con él inflado y todo, porque por los juegos previos, entonces ese es el juego mío. O sea, que usted ya probó los de sabor y todo. Claro, porque al inflarlo me queda sabor en la boca. ¿Y entonces, qué tal? Pues hay unos ricos. El de fresita es muy rico. ¿El de fresita es bueno? El de cereza sabe a cereza. Los otros son puros sabores sintéticos. Yo una vez me compré unos condones de sabores. Sí. Y mi novia me dijo, en entonces la novia que tenía me dijo, uy no, pero eso sabe a sardina. Uy, qué pues. Y le dije, no, espera que no me lo he puesto. Qué asqueroso. Oiga, bienvenidos al cartel. Vamos de 8 a 10 con el cartel. Bueno, hoy es no tan habitual. Hoy viene el doc del sexo, por eso empecé a hablar de sexo. Hablando de sexo, a mí también me pasó. ¿Qué? Que ella me dijo, es que, uy, mi amor, lo tiene como una yuca. Y yo, grande, cierto, y grueso. Y me dijo, ¿sí? No, sabe a tierra. Es que hay una yuca, pero esas fritas que son como chiquitas. Oiga, hablando de todo esto de sexo. El palito de la yuca, el que ese, tiene el palito en la mitad. Ese, oiga, la respete, yuca de mira. Respete. Ahorita, no demora, está parqueando. Sí. El doc del sexo, qué chévere, cuando aparece, él aparece así de la nada. Uh-huh. Y abrimos el consultorio sexual, que es muy bueno, porque usted que está oyendo el cartel, aprovecha hacer esa consulta sexual que tiene. Aclaro algo, eso no reemplaza una consulta en su médico. El doc que viene obviamente es médico, es sexólogo de la clínica Marley, inclusive aquí en Bogotá. Pero él siempre ha dicho, lo mejor es que usted vaya al médico. Él le da una guía, usted pregunta, oiga doctor, una preguntita, es que sufro de eyaculación precoz. Oiga, doc, es que no me funciona el amigo. Este fin de semana, por ejemplo, el puente, me fui a tener relación y no funcionó. Uh-huh. O es que con mi novia tenemos un problema y es que le salieron unos granitos, o a mí, o el olor, o es que soy tímido y tengo 30 años y no he podido tener sexo. Uh-huh. Como yo. Todo eso. Es. Como mira. Como yo, sí. No lo llame. Ay, pero no. Bueno. Pero bueno. Pero bueno. Entonces, usted, tranquilo, se reserva su identidad. En redes sociales, si va a formular su pregunta, tranquilo que no leeremos el arroba. Pero eso sí, ponga el numeral, que Carlos mira en la creatividad. ¿El numeral para hoy? Sí, señor. El numeral para hoy es sexo y secretos. No, qué numeral. Está muy chévere. ¿Y por qué no sexo paranormal? ¿A quién es sexo paranormal? Ese funciona más. Ah, bueno, hágale pues. ¿Sí? ¿Ya lo había mandado o no? No. Esperando. Se lo acabo de inventarle a las 8 o al tweet, no lo había puesto. Yo no hago nada. 11 minutos después estamos trabajando, mira. Yo no hago nada hasta que usted no lo apruebe. No. Por ejemplo, usted ya me aprobó la sección de efemérides. ¿Cierto que usted lo aprobó? ¿Tú quieres aprobarlo? Sí. Que aquí tengo el de fresita. ¡Hace cafecito! Las tinteras hacen parte del cartel de la Mega. Ya viene el doc del sexo, preguntas sin pena, hágale. Y en el numeral sexo paranormal, porque después de las 10 de la noche se abre el cartel paranormal de la Mega. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve,
Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. Hey. C'est comme si, hey. C'est comme ça. Hey. Ma chérie, la 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 la. Hey. Francia, hey. Colombia, hey. Me gusta. Freeze. Hey. J Balvin, hey. Willy William, hey. Me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, Lego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Me fue a buche la teta. ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, Lego. Meseros están con el cartel de la Mega. Bueno, Carlitos, mira, ya el Doc está parqueando. Le tengo banda sonora para hoy, la sección del Doc. Oh, genial, a ver. Pues que vamos a hablar de sexo. Esta puede sí. funcionar. La mandaste a hacer. Está. Sí. Lo que no me imagino es con qué le va a pintar la cara. No, mire, esta sirve. La cara, color. Esperanza, metas el dedo. ¡Oiga! Ah, perdón. No, no sirve. ¿Qué es eso? Por Dios bendito. No, no funciona para nuestro Cachuso. Consultorio sexual. No. Eso no. Oiga, qué extraño que cuando viene el Doc del sexo, la voz rodante que se encarga de todas las redes de la Mega, se queda. Y con una mirada así extraña y tiene... Uy, sí. ¿Quién sabe este puente que hizo Juan Girardot se quedó pegado? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se queda pegado como los perros? Para todos los oyentes, Cristian, la voz rodante sale a las 2 de la tarde de trabajar. Miren la hora que es y todavía está acá. Está acá, dijo, sí. Uy, el Doc del sexo viene, yo este fin de semana... Es más, me pasó varias y es que mira cualquier cosa, esto es de Lucho. Sí, ah, sí, cuando decimos preguntas de Waze, esa es la voz. Ese es Cristian. No sea por Waze, de acuerdo. Sí, 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 eso. ¿Estuvo, bueno. ¿Estuvo en Girardot? ¡Ja! ¡Ave María! Que, eso... que ese granito que tengo ahí es del Zika, ¿no, señor? Es que el Zika. Es que la fiebre porcina, sobre todo porcina. Yo ahorita voy a preguntar cosas relacionadas con piscina y con el mar, porque uno no sabe cosas que pueden pasar. Ay, verdad, una amiga mía se embarazó en la piscina sin tener relaciones. Simplemente porque había algo flotando y se embarazó. Eso me dijo a mí, me dijo que era hijo mío. O sea, se clavó de bomba y ahí quedó. ¿Cómo no? Oiga, sí, esa pregunta es buena después de un puente. ¿Tener relaciones en piscina o en mar es malo para algo? Depende, si es una piscina llena de niños, sí. Si es malo, si es una pileta. ¿Masturbarse en el agujero ese que chupa en la piscina sí, es malo? Sí, le salen a uno morados en él. Yo una vez intenté, pues no me cupo. Es peligroso. Ay. Que le estaba metiendo atravesado, tripas. Estaba metiendo la cabeza, pero la otra... Oiga, esa es buena pregunta. ¿En el mar tener sexo, por ejemplo, la sal, todo eso era malo? ¿Sabe dónde es harto? Que me contó Cristian.
en la playa, en la arena. Claro. Porque eso se mete arena y eso raspa. Sí, un mes después y uno se siente a hacer el 2 y uno sale arenoso. sale como apanado. La próxima vez que va a tener relaciones, es que, ¡ay! Sales una alga. Oiga, pero eso es bueno. El sexo en piscina, por ejemplo. Pero no, piscina ya, usted estando solo, pero el cloro, ¿todo eso será bueno o malo? No, eso debe ser malo, a mí me da miedo. Además, ¿sabe por qué no me gusta en piscina? Porque se reseca. Pues se reseca, no. O sea, si ¿cómo pierde, así que se reseca? Se pierde como... O sea, lo que ¿la lubricación? Lubrica, eso, entonces... Es eso es bueno, dentro de la piscina la lubricación se pierde. Claro, pero una vez entra es una cosa brutal. Ahí con el movimiento del agua es una cosa chévere. Lástima pues que haya sido en la pileta y no alcanzara a taparnos mucho, pero... En la piscina de niños, que me dio 1.10. Bueno, nosotros digamos como que hoy se te frío la nalga. Las preguntas son buenas, después de un puente. Digamos para los que están en Twitter y van de viaje, ¿en qué lugares tienden a tener relaciones sexuales cuando van de paseo? ¿En el bus del paseo? Uy, no, mira, ¿nunca lo pero... en un bus? Uy, no. Yo soy el único. Uy, no. Bueno, yo no, realmente es un amigo mío que me escribió por acá que él había sido en un bus. No, mentira, no en un bus, no. Pero no, desde el bus se puede. Arranquemos que usted va desde el terminal. La verdad, en el bus no, pero me gustaría. Es que la mami... verdad, sí, me gustaría. Ahí le traje una chira. El numeral sexo paranormal, formule su pregunta con el numeral. O esa pregunta, si estuvo de paseo este puente... ¿Dónde tuvo relaciones sexuales? ¿En un paseo entra a la piscina? Sí. ¿Entra el potrero de pronto? En un potrero. Que usted salga de la finca donde está con amigos y se vaya ahí al lote al lado. Ajá. Potrero. ¿Bus? ¿Carro? En un bus. En el baño también del balneario o del hotel donde esté. De la finca. De la finca, en el baño también es chévere. En el baño, ¿dónde más? Ya, en la cama. A mí una vez en un paseo me pasó que... Un abrazo solamente en Girardot. Estaban ahí un personaje. Ajá. Estaba con su novia y había tenido su encuentro amoroso. Ajá. Su intimidad, su acto sexual en una piscina que medía como 2x2, no medía más. Y ahí pasó de todo y se fueron. Y yo estaba en una mesita afuera tomándome algo con otro amigo ahí. Ajá. Cuando llegó un amigo que estaba medio prendido. Y se metió ahí a ese jacuzzi. Eso es como una piscinita, un jacuzzi. Sí. Claro, y sí, ya estaba vuelto nada. Y empezó a echarse el agua en la cara. Ay, no. Claro. Y decía, esta agua está caliente. Ay, no, qué porquería. Pero si se hubiera metido una mujer, ¿podría quedar embarazada? Sería una buena pregunta ahorita para el doc. Pues antes de que él llegue, si quiere, yo le voy respondiendo todas las preguntas que tenga usted y los oyentes. ¿Los espermatozoides se mueren en el agua, doctor? Mira. Depende. ¿De qué depende? Depende de si el agua está tibiecita o fría. Se está fría, qué pecado, se mueren del frío. Pero en tierra caliente, ¿no? Están fresquitos. Claro, bueno, sí, es buena. Bueno, sí, sí. Mira, acá dice Alex Cortés. Recuerdo cuando lo hice con una novia en un bus de Cotrander. Eso será de Santander, sí, supongo. En Bucaramanga. Tuve sexo detrás de una cascada y fue muy chimba, Tripas. Dice Mirades. Ah, vea. Mirades no soy yo, es otro. Tripas en el carro, dice Jeffrey Ortega. Uy. ¿Dónde más? Saludos a Mira, creo que no podía hacer del 2 porque tenía arena de playa. Mira, 4 en la playa. ¿En un río? En un... sí, en los... Es que dicen no que en los ríos hay unos pescaditos que son peligrosos a veces que se meten por la uretra del hombre, o sea, por el huequito del pipí. ¿Tan chiquitico? Sí, señor. Busquen en Google si no me creen. Cristian, mire que eso de pronto lo que usted tiene. Busque pescadito que se mete en la uretra. Busquen ya mismo la foto y mándenme esa foto en Twitter. Pescado que se mete en la uretra. Voy a buscar. Eso creo que está en dónde es ese pescadito. No sé, en algunos ríos o en el Amazonas. Pero es un pescadito que se mete. Se mete en la uretra. En la uretra. Listo. ¿Le salió? Candirú. ¿Cómo se llama? Candirú. Candirú. Ah, sí. Candirú. Es lo de Cristian, sí. Es lo que usted tiene, es candiduritis. Candirú. Se llama candirú, el pescado candirú. Uy, me dicen que Javier Piñero ya cambió los coy por candirús. Apenas soy yo este de cartel. Sí, cámbiame esos coy por los candirú. ¿Dónde usted tiene sexo en un paseo? Numeral sexo paranormal. Bueno, pues ya llegó el doc. Gracias, gracias, Tripas. No, ¿usted qué? Pues usted me dice doc, a mí no. El doc Rosser. Mire, candirú ese se encuentra en los ríos y entra en el pene por la sal de la orina.
dice Armando Paredes. Yo por eso no me orino nunca en un charco. Tripa, yo tuve sexo en una morgue. Uy, y fue encima de las mesas, dice Steven Correa. Pero eso es muy frío. Carrera de buses de biarticulados de Transmilenio en autódromo de Tocancipá, más de 140 kilómetros. Me manda un videito ahí Rodrigo Álvarez. No se va al río a bañarse, sino a pescar. Ah, sí. Candiluz. Buenas noches, tripas. Tuve sexo en una casa abandonada, dice Gustavo Díaz. Qué depravados todos. Tuve sexo encima de un ganso en una piscina. ¿De un ganso? Ah, de esos gansos inflables que están ahí de moda. Que pensé que ganso le decía la novia. Esos gansos. Pero bueno, cualquier pregunta, pero vamos a iniciar con la del aborrante esta noche. ¿Qué dice Doc? Rosero, ¿cómo me le ha ido? Espere que no esperé. Espere que el Doc llegó con la boca tapada. Y ahora sí, Doc, ¿cómo le va? ¿Es el tapabocas, Doc? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo bien o no? Excelente, casi que no llegó. ¿Dónde estuvo viajando? Esta semana estuvimos en Pereira. ¿Y qué estuvo haciendo allá? Estaba dictando una charlita ahí. Ah, preciso un puente en Pereira, charlas. Este Doc, la tengo clara, ¿no? Sí, la vez pasada dijo, no, en junio nos vamos a hacer una charla en Rusia. ¿Cómo no? Y eso lo pagan las clínicas, Doc, no sea así. No empiece como esos brujos del cartel paranormal que eso. No empiece con las mañas. No, estuvimos viernes y sábado viajando. En Pereira. Mira, cursos, disque. Eso es lo que le digo yo a la gente que le dicté el curso. Yo les hago aquí la teoría y ustedes van y practican por la noche. Yo me encargo solamente de la teoría, muchachos. ¿Nunca se le ha dado por ir a practicar con un...? Desde que me casé, ¿no? Paciente. Tipo fiel. Paciente. ¿Con un paciente? Con nunca. Un paciente, nunca. Oiga, eso es una buena pregunta para arrancar, Doc. ¿El Doc Rosero aparece en sus redes cómo? @Rosero. No, pero así nomás no. Sí. Ya no es Rosero Mera. @RoseroMera. Ah, no solo Rosero, yo sí. @RoseroMera. Gracias por preguntar, tripas. El mío, mi Instagram para que me sigan. Ya ahorita. Bueno, sí. Pero por ahora sigan a Rosero Mera, @RoseroMera. Oiga, Doc, eso es una buena pregunta. Usted como sexólogo, y eso se ha hablado mucho con el tema de los ginecólogos. Y de los urólogos. Oiga, bueno, me salieron muchas preguntas. Pero bueno, la primera, un urólogo, el ginecólogo, el sexólogo, al tratar la paciente, ¿no siente excitación de pronto? La verdad. Les voy a decir la verdad y nada más que la verdad, no, porque es que uno está concentrado en mirar otras cosas diferentes. Mientras que la paciente está pensando en su desnudez o el paciente en su desnudez, uno está pensando es en tratar de enlazar todo lo que el paciente le está diciendo. Porque el cuerpo es un elemento más de todo lo que uno está pensando. Porque el paciente le cuenta a uno, uno está pensando en de dónde viene la enfermedad, por qué empezó, cuáles son las causas, una cosa. Porque uno de sexólogo o ginecólogo, mira que llegue al consultorio una hembra así, buenas, vengo para... Uy, no. Sí, yo no podría. De hecho, por eso no soy ginecólogo. Eso le pasa como la que llegó así al doctor, la hembra que llegó al doctor y el doctor le dijo, bueno, quítese la ropa. Ajá. Ay, doctor, que se quite la ropa. Le digo, no, doctor, es que la cita no es para mí. Ah, es para mi mamá. Ah, señora, saque la lengua. Oiga, doc, pero en serio... No pasa. Pues. Y en el caso del ginecólogo, usted que tiene colegas y se hablan y todo... Uno todo el día estar viendo ahí mujeres desnudas, llegar a la casa de la esposa, ¿no se cansan? Lo que pasa es que el componente erótico es muy diferente. Cuando uno está trabajando y cuando se da tiempo para el placer, para la excitación, es muy, muy diferente. O sea, para mucha gente a veces es difícil hacer el clic, pero para nosotros es absolutamente claro okay. que uno puede diferenciar y lo que tiene al frente es una persona que está con un sufrimiento, con una preocupación y lo que está tratando es de hallar y de unir muchas cosas, ese es el acto médico, tratar de unir muchas cosas para poder darle una respuesta. Entonces, si uno se pone a pensar en eso, muy seguramente hasta ahí llegaría la consulta. Y una pregunta, sí, pero eso no me lo responda como usted, sino digamos a un amigo suyo, que es doctor también, es sexólogo, no, ginecólogo, y la esposa de él podría consultar con él. Sí, lo que pasa es que uno generalmente a la familia cercana no la atiende por dos cosas, o porque puede decir, y lo voy a decir, eso me pasó a mí una vez, uh-huh. Uno empieza también como a decir, ah, eso no es nada, tranquila, eso no pasa nada, eso no es nada, ven, disminuye los síntomas uh-huh. y puede terminar en una apendicitis la mamá. Uy. Entonces uno, no, eso tranquila, eso no pasó nada. Y eso. Por el otro lado puede exagerar un poco los síntomas, puede estar mucho más preocupado porque pierden un poco la objetividad cuando es alguien muy cercano. Entonces, por ejemplo, los papás, los hermanos, los hijos, generalmente son personas que nosotros orientamos, uno sabe qué está pasando, pero de ahí atenderlo, no. Y hay unas especializaciones o algo, no pueden operar, digamos, a una familiar y eso. Yo creo que se pierde la objetividad. Uno ahí con el papá operándolo, es muy diferente. Abriéndole la cabeza, una operación cosa, de... No, eso no tiene...
O mirando, estaría uno tranquilo. O mirando el progenitor del progenitor de uno también. Como que uno no, o sea, usted ahí examinando el progenitor del progenitor suyo. Y diciendo, no, papá, lo que pasa es que mira, aquí... No, y que se angustia el doctor porque donde la esposa vaya porque le salió algo él también. Claro. Entonces claro. Cuando ve algo dice, ¡ay! ¿Qué pasó? Tiene que hacerse la consulta con un espejo. Mire, dice Pati, se de sexo en un río, en el cine, en un centro comercial, en un carro, en un bus, en un parque. No importa, desde que sea con el indicado, ¿ah? Ah, sí. Esa fue en Twitter. Sí, Doc, ¿cómo no? Saludos a la esposa del Doc que no escucha. Y no. Oiga, Doc, bueno, bienvenido. Abrimos el consultorio sexual. Vamos a tener al Doc bastante tiempo en la noche de hoy. Porque esto es chévere, porque sí, la semana pasada no lo tuvimos. Y hay personas que les encanta preguntar, reserven su identidad. Y repito, esto no reemplaza la consulta donde el Doc. Lo mejor es que vaya donde su urólogo, ginecólogo y consulte personalmente, pero aquí la una guía. Oye, y la otra pregunta que le voy a hacer rápido, Doc. ¿Hay mujeres, o sea, hay urólogas? Urólogas, sí, muchas. Hoy en día hay muchas, muchas mujeres estudiando urología. Casi nueve. Por sí, lo menos mucho. Yo como urólogo mío en una clínica, en ese pasillo, como que dice urólogo, ¿no? Y puros nombres de manes. No, pero hay muchas urólogas. Hoy en día yo tengo muchas compañeras urólogas. Mira, ¿usted iría donde un urólogo? Sí, es más, no iría donde un urólogo. Me daría mucha más pena que una uróloga. No jodas. En serio. Además, me da miedo con un urólogo, que tal que le quede gustando. O a mí. Es como la pregunta para la mujer, ¿prefieren ginecóloga o ginecólogo? Pero hay muchas mujeres que prefieren el ginecólogo. Muchas. Bueno, sí, no, eso es como... Ah, sí. Pero bueno. Pero hoy en día hay muchas... Antes lo que pasa es que habían muchas carreras dentro de la medicina, muchas especialidades que eran como muy de los hombres. Hoy en día lo que pasa es que se abrió un poco el tema y ya hay mujeres también en las profesiones que antes eran como reservadas para los hombres. Antes era muy difícil encontrar una cirujana. Hoy en día hay buenísimas cirujanas. Muy buenas. ¿Ves? Muy buenas profesionales. Ah, perdón, perdón. Esa es la otra, imagínese usted donde la urologa y que le salga una hembra de médica y uno, ay, no, perdón. Y uno ahí esperando que baje para que lo pueda examinar, sí, o no, espero. Me equivoqué, consultorio. Oiga, tuve sexo en una hamaca, por ejemplo, hablando de paseos. Uy, en una hamaca es muy jodido. Sí, porque se mueve mucho. Sí, o tocaría hacer la del columpio. No es que yo lo haya intentado, sino que vi a unos amigos, pues a un amigo. Ah, bueno, mira, fue el puente de unos amigos tener sexo en una hamaca, los dos amigos del bueno, muy bien. Gracias, no. Mira. En un paseo. En una hamaca yo sí lo intenté una vez. No, yo no. Pero así como si fuera como un columpio. Sí. O sea, usted aquí quieto y ella sentada en la hamaca. Pero es jodido. Ya. Claro, porque le toca o arrodillarse o poner la hamaca muy alta. Tocó subir la hamaca un poco más, porque claro. Si no, no va a la altura. Eso. O tocaría uno arrodillado, pero no. Ajá. O ella en otra pose. Bueno. Sexo de paseo. Oiga, Doc, aquí la ahorro antes tenía una pregunta y es muy válida después de un puente. ¿Tener sexo en una piscina es malo? Y amplio la pregunta. ¿Y en el mar? Malo no creo que pueda ser entendido como malo. Lo que pasa es que depende si hay algunas características. Si hay una infección, eso puede llegar a aumentar obviamente las posibilidades de una infección. Segundo, la pregunta que se desprende de eso es que si uno puede quedar embarazado al tener relaciones en el agua. Y la pregunta es, si se eyacula en el agua y alguien se mete después en esa piscina, pues las posibilidades son que no. O sea, las condiciones del agua, el cloro, eso muere, destruye los espermatozoides. O sea, eso no nada ni nada y en el agua no sobreviven. Exacto. Sin embargo, si hay relaciones sexuales sin protección y hay eyaculación intravaginal, sí hay posibilidades porque ahí no está en contacto con el agua. Uy, Cristian, a responder. Ay, bueno. Cristian, mi hijo. Ay, Cristian, de eso no, en la piscina no pasa nada. O sea, uno en la piscina teniendo la relación normal sin protección. Con penetración. Con penetración puede quedar en embarazo. Puede caer en embarazo, exacto. Diferente a que eyaculen en la piscina, su amigo. Sí. Que se metió después, oye, hay una relación, eyacularon en la piscina, después se mete alguien en la piscina, ya no va a quedar embarazado. No va a quedar en embarazo. ¿Y en el mar, por la sal y todo eso no es malo para...? Claro, entonces todo eso depende un poco y produce más irritación, la incomodidad. Bueno, hay gente a la que definitivamente no puede tener relaciones sexuales bajo esas condiciones. Es decir, todo lo que se sale de su ambiente de tranquilidad, de confort, no le genera excitación. Como a otros que sí les produce excitación. Muy bien, sí me hizo acordar Mafe Meraz que dijo ayer, mira, dijo que se la pasa en manes teniendo sexo con carros. No. Y ahora manes con sexo en hamacas. Pero es que fue... Sí, esa página que ahorita mira es muy rara. Fue una noticia que salió.
Y lo de los amigos, sí, fue una maca que ellos somos ahí. Ay, ¿qué? ¿Usted no tiene amigos? Pues, ¿qué hacen eso en una maca? No, en un paseo normal viéndolo al lado. Sí. Ellos corren para allá que me estorban. Bueno, en el Instagram publicamos una foto. En la misma maca. Sí. Yo como que, oiga, me está moviendo mucho la maca. En el Instagram de La Mega Colombia, publicamos una foto hace unos momentos para que, por favor, ahí también pueden dejar preguntas. Tranquilos, no las vamos a leer al aire. Todo esto es, ¿cómo es la palabra? Confidencial. Mira, es que ahorita, ¿cómo es que confites? Confidencial, hagan sus preguntas, las líneas están abiertas a partir de este momento. Aprovechen, Aldo, que esa sección es buena, en serio. Uno a veces tiene duditas y a uno le da pena que con los papás, con la misma pareja, le da pena con el mismo doctor, que aquí yo siempre he dicho, mira, el doctor estudias para eso, para ver las cosas cuando no están funcionando, cuando tiene algo de que uno, para uno le parecen feo. Repito, ¿qué tal uno ir donde el doctor? Ay, doctor, mire, tengo todo lo más de lindo. Ajá. No, no. Claro que sí, uno iría por chicanear, no. Yo tuviera todo muy lindo, yo iría. No, pero usted... Doctor Rosero, vea, tengo todo lindo. Para que le envidia también. Pero seguramente lo examina, tiene todo feo por dentro. Eso pasa muchas... Sí o no, Doc, eso pasa muchas veces. Y es más preocupante hacia la mujer que hacia el hombre en el... En verse cosas por fuera, porque al fin y al cabo el hombre, por ejemplo, tiene su aparato por fuera, pero la mujer por dentro... Entonces la mujer muchas veces no se ve cosas, sino por fuera se ve muy bonita y por dentro puede estar con muchas cosas, ¿no? Sí, la anatomía favorece un poco a los hombres en función de que, como todo es externo, hacer un examen, mirarse, revisarse con un espejo es mucho más fácil. La mujer, obviamente, sí es juiciosa y así debería ser. Todas las mujeres deben hacer un examen visual de la vagina, revisarse la vagina. No lo hacen juiciosamente. Entonces dicen, oígame, no, yo no veo nada ahí, pero pueden haber algunas... alteraciones o problemas. Por eso la importancia, por ejemplo, de la citología, que nos muestra cambios internos que no son perceptibles obviamente por fuera y que sirven y que solo se identifican a través de exámenes. ¿La citología a una mujer cada cuánto debería hacérsela? Cada año. Hay un esquema, cada año, uno, tres. O sea, después de que salgan dos normales, uno puede empezar a mirar si la alarga un poquitico más, pero en principio todos los años tiene que hacerse la citología. Bueno, muy bien. El Doc Rosero respondiendo preguntas sexuales. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Mire, inauguramos con mujer y todo. Qué bien, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo una citología? Ay. ¿Yo? ¿Yo? No pensé que era yo, este qué pena. Año, este año en septiembre. Ah, qué bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es su pregunta para el Doc? Que si es normal cuando una mujer está planificando con inyección, le llegue la menstruación cada dos meses. Planificar con inyección que le llegue la menstruación cada dos meses y no cada mes. En principio, los medicamentos anticonceptivos te hablan de una periodicidad, o sea, te hablan de un periodo. Sin embargo, cuando están empezando a utilizar los medicamentos, pueden haber ciertas alteraciones o ciertas irregularidades que podrían ser normales. Sin embargo, muchas de las indicaciones de tomar anticonceptivos es precisamente regularizar el ciclo menstrual en muchas mujeres que lo tienen irregular. Conteste, Carlillos. Aló, La Mega. ¿Aló? Hola, ¿con quién no? Parcero, su pregunta. Su número de cédula, nombre, dirección y todo, y así pregunta. Buenas noches, nombre completo, dirección, no mentira, no, pregunta, parce. ¿Aló? Sí, pregunte. No, ¿qué tal, muchachos? ¿Todo bien o qué? Todo muy bien, sí. Pregunta. Bien. Doc, una pregunta. Me está sucediendo, pues, lo siguiente. Estoy saliendo con dos chicas a la vez. Ay, ajá, aquí no venga a chicanear hoy. Está chicaneando, Oye, oye, aquí tengo cinco novias. No, no son novias, pero son dos. Ah, ok. No, okay. Estoy saliendo con una que para mí es muy bonita y la otra no tan bonita. ¿Qué tal este? Okay. Bandera. Entonces, ¿Qué sucede? Que cuando estoy con la bonita... pues, no se me para. Con la bonita y con la otra sí funciona bien. Sí, pero como una máquina que no se le acaba la CPM, ¿no? Oiga, raro eso, o sea, tiene dos hembritas y con una funciona y con la otra no. Y con la, él dice, con la que más me gusta no me funciona, pero con la otra sí. Uy, Dog, ahí ¿qué le podemos decir? Bueno, hay una cosa en sexualidad que se llama la ansiedad de desempeño y es la ansiedad que generamos frente a querer funcionar bien con una pareja en especial. Generalmente... cuando nos gusta mucho, cuando queremos tener una buena relación, cuando estamos muy tragados, eso hace que uno genere mucha más ansiedad. Cuando uno genera ansiedad, genera una sustancia que se llama adrenalina. Seguramente hemos escuchado hablar de la adrenalina, sí, que es la sustancia que hace que respondamos cuando estamos estresados.
hace que se acelere el corazón, hace que aumentemos la respiración y tiene un efecto y es que hace que las arterias se cierren un poco. La erección tiene que hacerse o tiene que darse que se dilaten las arterias. O sea, entonces, usted estando relajadito, tranquilo. Exactamente, entonces cuando no tiene tanta ansiedad, por eso la respuesta sexual es mejor. O sea, cuando usted está preocupado, madre, genera una cosa que se llama ansiedad de desempeño o ansiedad de ejecución. O sea, que uno pensaría, mira, que si sale por fin con esa mujer que le encanta, que es la más buena para usted, lo que sea, sí, puede que no le funcione si usted está así en esa actitud de nervios, de ay, por fin esta mujer y me encanta. De ansiedad. Puede que a la hora de hacer las cosas... Y eso es una cosa que pasa muchísimo en el consultorio y que mucha gente se preocupa. Existe un lema o una conducta que es pensar que los hombres siempre vamos a poder funcionar bajo todas las condiciones. Ajá. Ese sería el ideal, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones los hombres no funcionamos y algunas de esas veces bajo las cuales no funcionamos es la ansiedad. Entonces, por eso la famosísima frase de tómeselo con calma, no se preocupe, porque si va súper ansioso, súper preocupado, las posibilidades de que uno falle son muy altas. Y se forma un círculo negativo, porque apenas falla, ¿qué hace uno? ¿Se relaja o se preocupa más? Se preocupa más. Se preocupa, y si se preocupa, entonces no, empieza, peor, o más sea, adrenalina, chao. Empieza usted ahí peor. Como a, y nada, a tratar y de no generar más respuesta y hay menos respuesta. ¿Será por eso que no tengo respuesta de las mujeres? Oh, ¿por ansiosas? No, ellas son muy ansiosas, ninguna me responde. ¿Ninguna? hacer el amorcito en la parte de atrás de un carro es bueno. No, el amorcito que te dicen acá. Todavía hay gente que hace el amor así, usted no lo crea, mira. Hay gente que todavía le dice a su pareja, vamos a hacer el amor. Qué lindo, o sea, así debe ser. Sí, eso. Muy bien. Ay, hombre, hace cuánto no digo eso. ¿Aló, la Mega? ¿Sí? Sí. ¿Aló? Aló, bienvenida al cartel, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien también. ¿Cuál es su pregunta? Una preguntita, ¿hay alguna edad especial para poner a planificar a nuestras hijas? ¿O se puede de temprana edad o hay algún problema más adelante o algo? Buena pregunta, que si desde qué edad es bueno poner a planificar a las hijas. Bueno, la planificación debería iniciar en el momento en el que se decide empezar la vida sexual. Entonces, en ese momento uno tiene que hacer una cosa que se llama asesoría respecto a la planificación. Una enfermera jefe o un médico especialista o especializado en una cosa que se llama promoción y prevención, en función de los antecedentes de la persona, van a escoger el mejor método de planificación. No existe una regla de oro para decir, óigame, 15 años, 17 años, 20 años, este es su método. Si la niña a los 14 dice, quiero empezar a tener relaciones, mamá, como el hombre, empieza a usar su condón. Exacto, acompañada, porque obviamente en Colombia hay un tema que los menores de edad no pueden consultar, ¿vale? Entonces, con acompañamiento y en estos programas, se escoge el mejor método para cada persona. ¿Cuál es el mejor método? En función de los antecedentes, en función de lo que ella quiera para las relaciones. Importante, independiente del método, ahí lo que estamos evitando es embarazo no deseado. Pero no podemos olvidarnos de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, uno debería planificar con un método más un método de protección como es el preservativo para evitar embarazo, claro, y enfermedades. Por más de que la mujer se esté cuidando con todos los métodos, el condón es... para las enfermedades de transmisión sexual. Exacto, sí. No hay anticonceptivo que proteja la enfermedad de transmisión sexual, digamos. Exactamente. Entonces hay que pensar que son dos cosas, embarazo no deseado y enfermedad de transmisión sexual. Ahí está la respuesta para la señora madre que acaba de llamar. Ya voy a ir a las líneas. Mira, aquí hay una preguntita. Ya va las de mira, que son las más raras. Hace 2 años me realicé un... Uy, Doc, y me dice, paso, ¿qué es eso? La tibectomía. Y desde ahí menstruo cada 3 o 4 meses. Y me duró 1 mes entero. Y el sangrado es exagerado. Y pues he ido al ginecólogo y dice que ese es mi ciclo. ¿Eso es normal lo que hago? Ojo la pregunta, o sea, se realizó la tibectomía. Primero, vamos por partes, ¿qué es la tibectomía? Cuando uno se corta la tibet. ¿Qué, perdón? La tirectomía, sí, será. La tiroides. Ella escribió tibectomía, no sé qué será tibectomía. Tibectomía. Corcha ahora al doc. No, tibectomía es lo de la tiroides. Tibectomía. Ah, bueno. Estamos hablando de la tiroides, pero... Y desde ahí menstruo cada 3 meses o 4. Y le dura 1 mes entero la menstruación. Lo que pasa es que los trastornos de la tiroides, cuando se las quitan o cuando están en la tiroides, uh-huh, cuando hay trastornos de la tiroides, es muy frecuente que existan alteraciones del ciclo menstrual. Entonces hay que mirar que si le quitaron la tiroides a esa paciente, muy seguramente la dejaron con un reemplazo hormonal. Ese reemplazo hormonal, la dosis de hormona que se le está dando, hay que ajustarla en función de cada paciente porque pueden haber alteraciones. Oye, ¿y no se desangra? Sí. ¿Un mes entero?
Lo que pasa es que mirar, que hay que mirar qué tan abundante es un paciente con un abundado muy sexual. Ella decía que mucho, mire, porque ella dice, y el sangrado es exagerado, una persona un mes, una mujer un mes con sangrado exagerado. Yo tengo ahí una pregunta, yo siempre a los pacientes uno le dice, ¿qué es exagerado? Ojo, la percepción de exagerado es muy variable. Ah, sí. ¿Qué tan exagerado es? Entonces hay una forma de decir, oye, ¿cuántas toallas cambia usted al día? No, cambio 10, eso es una cosa muy exagerada, no, es que es muy exagerado, pero cambio una. ¿Al día? Yo la cambio cada 15 días. Mira. Ay, señor. La toalla, ¿no? Bueno, mira, toalla higiénica a partir del 7 de noviembre. Perdón. Ay. Entonces, en función de eso, pero lo que dices tú es verdad. Con razón, yo pensaba que ese bulto era otra cosa. Sí, es una toalla, ya sabemos. Entonces, las pacientes que tienen un sangrado excesivo, efectivamente pueden hacer anemia y pueden hacer algunas complicaciones, entonces hay que controlarlos. Ven, estoy aquí buscando y aparece tubectomía, ¿no será eso? Porque ella escribió tubectomía, de pronto ella escribió tubectomía. ¿Y qué dice de tubectomía? Es lo de las trompas de Falopio, la ligadura de trompas. De pronto puede ser esa. Puede pero ser la directo, mucho la tiroides. Tubectomía, ella dijo tubectomía. Ella dice tubectomía. De pronto se equivocó pero la U con la I. Ya explicó lo de la tiroides y lo de esto que es tubectomía es cortar o hacer la el pomelo. Una ligadura. La ligadura. La ligadura de trompas. Exacto, pero eso no tiene nada que ver con el ciclo menstrual. O sea, okay. Que ese es otro de los falsos mitos que hay siempre, que si un paciente se hace la vasectomía en el caso de los hombres va a tener algún problema con la función sexual, negativo. Y en la mujer, que si se hace la cirugía o el pomero y si va a tener alguna complicación o algún cambio en la menstruación o con su ciclo de respuesta sexual, también negativo, no hay ningún cambio. Entonces lo que tiene que mirar ella es mirar... Debe ser más de la tiroides factor, de pronto lo que el doctor ¿qué dice? ¿Qué otro factor está asociado a eso para mirar qué está pasando? Si es la tiroides tendría mucho sentido y mucha relación. Porque esto de del pomeroid... De las trompas no tiene nada que ver. Porque si no todas las mujeres que están operadas con pomeroid tendrían este mismo cuadro. Entonces no lo haríamos porque sería una complicación. Bueno, pregúntele al Doc Rosero en esta noche, numeral sexo paranormal, está el consultorio abierto, mira, iba a hacer pregunta. Sí, de una niña en Twitter dice, ¿por qué eso es real? ¿Por qué ocurren los pedos vaginales durante el sexo? Eso es aire que se va metiendo durante la relación sexual y que durante un movimiento lo que hace es salir, entonces sale el aire de la vagina y es lo que la gente conoce como los pedos vaginales. Eso da risa y desconcentra. Se asustan. ¿A usted no les da risa? Ah, yo soy el único pues que le da risa. Un tipo serio, Carlos, por favor. Aló, La Mega, buenas noches. ¿Aló? Bueno, aquí en la 2 no nos hablaron. Vamos a la 1, La Mega. ¿Aló? ¿No? Sí, bienvenida al cartel. Ahí hay una preguntita que quería hacerle. Claro, ¿cuál? Quería saber, es algo que me pasa, ¿sí? Porque siempre que estoy con mi novio, tenemos relaciones y eso, pero nunca me puedo, como dicen por ahí, venir, ¿sí? Esa pregunta la han hecho mucho, Doc, y es interesante para las mujeres que dicen, nunca me puedo venir. Entonces, y eso nos confirma una de las cosas más que siempre hemos dicho acá, la dificultad o los problemas que tienen las mujeres para llegar al orgasmo, que se llama anorgasmia, es uno de los motivos más frecuentes de las mujeres. En la consulta, por ejemplo, en la consulta de sexología. Las causas van desde lo psicológico, generalmente por educación ultra restrictiva, esos casos en las familias en que le dicen a la hija el sexo es malo, cuidado se embaraza, todos los tipos van a querer siempre propasarse con usted, cuidado, cierre las piernas, siéntese bien, educación extremadamente restrictiva y ultra conservadora. Hay temas también asociados a situaciones no cómodas en las relaciones o abusos durante las relaciones sexuales o durante su desarrollo, digamos abusos. Hay otro tema que también es un tema hormonal, los cambios hormonales en la mujer pueden llegar a dificultar el que se tenga un orgasmo, y hay otro que es el más frecuente también, o uno de los más frecuentes, que es el tema relacional. Si hay un problema con su pareja, pues muy seguramente no están dadas las condiciones o el ambiente propicio para que tenga una respuesta positiva. Oiga, Doc, pero una mujer se puede estar viniendo, pero ella cree que no porque no hace el famoso squirt que llaman, que es mejor dicho el tsunami, sino... Pero sí se puede estar viniendo y ella cree que no, porque no refleja lo que muchas veces muestran las películas, o seguramente lo que otras amigas le contarán, que dice, uy, no, eso mejor dicho... Pero acordémonos que en sexualidad mucha gente miente, ¿no? O sea, generalmente y en las charlas, no, claro. ¿Usted cuántas veces estuvo anoche? No, 5. Pero, digamos, en el caso de esta mujer, podría que sí se esté viniendo y ella crea que no. Exacto, y entonces una de las cosas que uno hace en la consulta cuando está mirando a los pacientes para tratar de identificar qué es lo que pasa es hacer una historia clínica completa. Y una de las cosas que miramos es eso, tratar de definir un poco
el tipo o qué significa el orgasmo. Y muy seguramente es aquí, entre nosotros cinco, tratamos de definir el orgasmo. Muy seguramente cada uno tiene una definición o cada uno lo va a explicar de una manera diferente. Entonces, existe un tema de falta de educación, de entender realmente qué es el orgasmo, y muchísimas mujeres dicen, óigame, yo no tengo un orgasmo, pero cuando están hablando en la consulta le dicen, no, lo que pasa es que yo lo que sí siento es que llega un momento máximo de excitación y después como que pierdo la fuerza. ¿Ustedes qué dirían que es eso? Pues muy seguramente es un orgasmo, pero no existe esa interpretación artística generalmente de la pornografía. ¿Qué lo llega a limitar? Lo que decía Daniel, lo del squirt, que se piensa que todas las mujeres tienen que tener eyaculación o esas grandes producciones de líquido durante la relación sexual, y eso es absolutamente falso, porque solamente y menos del 10% de las mujeres logran hacer un squirt. ¿Cuánto? Menos del 10% de las mujeres. Oiga, Doc, ¿y está comprobado que en el hombre cuando sí se eyacula es el orgasmo? ¿O eso también es? ¿Puede que uno eyacule y diga, no, ese no fue un orgasmo? Vale, entonces generalmente en el hombre sucede el orgasmo y la eyaculación, o suceden al mismo tiempo, generalmente. Pero son dos situaciones absolutamente diferentes. Vamos a poner un ejemplo para poderlo diferenciar más fácil. Sí. Si operan a un paciente de la próstata, lo más normal es que después de la cirugía no pueda volver a eyacular. Ese paciente no produce eyaculación, pero sí sigue teniendo orgasmos. Ahí queda explicado que son dos cosas diferentes. Otro ejemplo que pasa muchísimo, los pacientes con eyaculación precoz están tan tensos, tan preocupados, tan angustiados, que tienen la eyaculación sin sentir el orgasmo porque están tan nerviosos que lo que hacen es eyacular, pero no sienten el orgasmo. Entonces, son dos situaciones diferentes. ¿Que en la mayoría de hombres sucede al tiempo? Sí, pero no son lo mismo. Bueno, conteste llamadita, Carlitos. Aló, la mega. Aló, buenas noches. Hola, muchas mujeres hoy. Qué bien, porque todas tienen preguntas. Qué bueno. Muy bien, danos su nombre completo, por no, favor. Señor, no, señor, sin nombre. No, ¿el Instagram? Tampoco. No, bueno, eso es privado. Bueno, muy bien. La pregunta, amiguita. ¿Cómo está, doctor? Lo que sucede es que yo, pues, me masturbo muy seguido, ¿sí? Y pues yo en mis masturbaciones llego al punto alto de excitación sin necesidad de llegar al squid que estaba hablando, pero pues yo lo siento como un orgasmo porque me siento muy rico. Pero resulta que cuando voy a tener relaciones sexuales con un hombre, no logro sentir esa misma excitación que siento cuando yo me masturbo. Entonces no sé qué puede hacer, doctor. O sea, hay mayor placer en la masturbación y no en sexo con alguien. Exacto. Eso técnicamente se llama anorgasmia selectiva. ¿Qué quiere decir? Que logra tener respuesta orgásmico bajo algunas condiciones y en otras no. En este caso lo logra con la estimulación, más no con su pareja. Para eso hay unos ejercicios que se hacen en terapia sexual para permitir o mostrarle a la pareja que puede tener la misma respuesta, tanto en este caso con la masturbación como con su pareja. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que empieza a haber un tema también de ansiedad, de querer lograrlo y de querer lograrlo. Y en la medida en la que trata de lograrlo con la pareja, lo que hace es perder el nivel de excitación y por lo tanto es mucho más difícil como tener el orgasmo. Como la que se acostumbra de pronto a los juguetes y encuentra más placer en un juguete que en su pareja. Claro, pero eso entonces ya hacemos referencia a que voluntariamente encontró el gusto en algo y en función de eso lo focalizó. Y ahí tendría que ir de la mano una cosa que se llaman las parafilias, no por los juguetes, sino por las condiciones que se vuelven recurrentes y únicas para poder tener la relación sexual. Que bueno, eso fue lo que le pasó a usted, mira. ¿Con qué? Con el extintor de la emisora. Las trabajadoras sexuales se divierten con el cartel de la Mega. ¿Quieres ser profesional y conocer el mundo haciendo negocios? Pensa diferente, elegí bien. Estudia negocios internacionales en el Colegio Administrativo de Unicop. Más de 40 años formando profesionales. Prepara tu pasaporte e inscríbete ya en www.colegioadministrativo.edu.co. Registro SNIES 53530. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda, estudia negocios internacionales en Unico. Inscríbete ya. www.colegioadministrativo.edu.co. Moverse bien en Transmilenio es proteger mi saldo. Así se pierda mi tarjeta. Tu tarjeta personalizada, tu llave Plus, te lleva con seguridad. En caso de pérdida o robo de tu tarjeta, tu llave Plus puedes recuperar el saldo que tenías llamando a la línea 018-011-5510 o 482-3304. Conoce los beneficios de tu tarjeta personalizada en www.transmilenio.gov.co. Transmilenio se mueve para que más gente se mueva mejor. Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. Aplican condiciones y restricciones.
Del 1 al 17 de noviembre, viva la Feria del Vehículo Usado Davivienda. Compre su vehículo usado para su negocio como si fuera nuevo. Llévelo financiado, revisado y asegurado. Solicite su crédito en www.feriadelusadodavivienda.com o visite cualquiera de nuestras oficinas. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por colarse en Transmilenio y no pagar 2.200 pesos, paga de multa 196.720. ¿Qué cara va a poner en la casa cuando pida prestado para pagar la multa? Ahora el pato paga. Transmilenio, Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. Vive nuevas experiencias en los destinos que solo Satena tiene para ti. Vuela por Colombia con Satena y explora lugares maravillosos. Compra con anticipación en satena.com. Satena es Colombia. Vigilado Supertransporte. La diversión regresa en minutos. Estás oyendo El Cartel de la Mega. Prepara tu mente y tus sentidos para el Festival de la Mega. Prepárate para Megaland. Este año con Carlos Vives. Déjame robarte un beso. J Balvin. Nicky Jam. Mami, yo metiendo tuyo. Yandel. Y muchos más. Megaland, noviembre 25, Parque Simón Bolívar. Si quieres ganar tus invitaciones, en tu radio sintoniza La Mega. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente o llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310. Claro Música presenta Megaland. Megaland. Megaland, 25 de noviembre, Parque Simón Bolívar. Invitan Universidad de San Buenaventura, calidad humana y profesional. Presto, hamburguesa con historias. Colombianos, sintamos orgullo del sabor único que nos caracteriza. Primero lo nuestro, colombiana la nuestra. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Más de 2.000 ciclistas vamos para Cartagena el 12 de noviembre la Ruta Colombia Sura, el mejor evento de ciclismo recreativo que tiene el país. Tú eliges la distancia según tu entrenamiento, 45, 75, 110 o 170 kilómetros por la vía al mar. Más información en www.larutacolombia.com. Squash, bebida oficial hidratante. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Servientrega y DirecTV te llevan a ver al Real Madrid. Ingresa a servientregafutbolfans.com.co y vive la mejor experiencia de tu vida. Servientrega, logística oficial del fútbol. Aplican condiciones y restricciones. Autoriza Coljuegos. La Mega te pega al cielo. RCN, nuestra radio. Continuamos, estamos de vuelta. Este es el Cartel de la Mega. You're waking my team up. You're waking my
Las enfermeras clave roja se conectan con el cartel de la Mega. It's your boy Romeo. Doble U con Yandel. So nasty. Oye bebé, pa'l mundo. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Y aunque no me conocías, noche de sexo, abrimos la segunda hora en el cartel de la Mega. Ay, noche de sexo, por lo menos la primera parte del cartel, porque desde luego a las 10 tenemos el cartel paranormal, que estaremos con Juan Jesús Vallejo, invitado, hablando de misterios de España, ya que el hombre estuvo un mes ahorita allá y trae mucha información de España bastante interesante. Los que tienen Instagram ya en nuestra... en una cuenta que maneja el cartel en Instagram, que es la del libro del cartel, arroba el libro del cartel, ya está publicada la pregunta que en redes opinarán ustedes esta noche después de las 10. ¿De dónde venimos? Esa es la pregunta. Usted puede dejar ahí debajo de esa publicación su respuesta. Todo eso será después de las 10 de la noche, pero para que la van chequeando, arroba el libro del cartel. Pero por ahora, Carlillos, mire, yo Dani Tres Palacios, los acompañamos con el doc del sexo. Y en el Instagram de La Mega, que es arroba La Mega Colombia, también está en una foto, la última que publicamos. Ahí puede dejar la pregunta para el doc del sexo. Han dejado varias, entonces sí. Ahorita con mucho gusto vamos a leer ahí algunas pregunticas, arroba La Mega Colombia. Sí, estamos con el doc Rosero Mera, sí aparece en su Instagram. Es más, mire, voy a buscar la cuenta del doc. Sí. A ver, ¿cómo es que es doc? Rosero Mera. Rosero Mera. Ah, es Rosero Mera. Rosero Mera, así como suena. Voy a ver quién lo empieza a seguir y lo saludo. Listo, ya, ahí lo estoy siguiendo, tripas. No, pero usted es trampa, no, voy a ver quién sigue a arroba Rosero Mera en Instagram y le echo su saludito, porque después dice, ay, no me ha saludado, tripas. Como no estamos dando nombres en esta primera parte, porque son preguntas confidenciales, como dice, mira, pero bueno, arroba Rosero Mera, mire, por ahí ya empezaron a seguir los nuevos amiguitos, ya lo va a decir quién lo empezó a seguir por acá, Marlon Ricardo Jaramillo, un abrazo, Javier Rivera, Ginette Farías, Andrés con un baloncito de fútbol, Catalina Manchola, está por ahí Janer Steven, está Mila, Tatiana Ramos, Katy Lizarazo, Mariana García, M. Reyes, Male Saavedra, Juan Andrés,
Oiga, chévere, los que siguen allá, Rosero Mera. Después digan, ay, no los saludamos. Johnny André, Julio Rizo, Michael Amalines, Maffer, Piedradita, Jamie Niño. Bueno, ahorita saludamos más. Arroba Rosero Mera, únase ahí al doc. El doc del sexo que nos visita y ahí nos empieza a hacer consultas. Entonces, arroba Rosero Mera. Bueno, de una vez, La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta, amigo? Es esto, después de que una mujer se manda a operar, o sea, no a ligar, después... Es que se le está cortando un poco, amigo. ¿Cuál es la pregunta? La mujer, después de que se opera, no se manda a ligar las trompas, sino las... No, tiene levantó el teléfono. No, la llamada está muy mal aquí. Conteste sí. Esta, Carlitos. Aló, La Mega. Aló, La Mega, muy buenas noches. Escúchanos por el teléfono, por favor. Cuéntanos tu pregunta. Sí, buenas noches. Es para una pregunta para el doc. Adelante. Aló. Dale, dale, pregunta. Aló. Hola, pregunta. Sí, es que lo que pasa es que yo tengo relaciones con mi mujer. Pero cuando yo estoy teniendo las relaciones con ella, a ella le duele muchísimo y solo podemos tener una relación porque ya de ahí para allá, ella dice que le arde mucho, que le duele mucho. ¿Qué podría hacer eso? Bueno, ese es otro de los motivos frecuentes de consulta en las mujeres. Bajo ninguna condición es normal que una mujer tenga dolor durante las relaciones sexuales. El término médico que utilizamos se llama dispareunia y las causas de dispareunia básicamente son o temas anatómicos, hay que hacer un examen físico para ver si hay alguna alteración anatómica o alguna condición a nivel vaginal o genital, digámoslo así, que pudiera estar produciendo la situación, o la causa más frecuente generalmente son los antecedentes de infecciones vaginales o afecciones vaginales que hacen que la mujer tenga dolor durante las relaciones. Hay una cosa que pasa frecuentemente y es que producto de las propagandas se comercializan a veces medicamentos para las infecciones vaginales. Muchas mujeres, sin consultar, sin recibir un tratamiento médico, empiezan a utilizar esos medicamentos. Lo que hacen es crear resistencia, las bacterias o los hongos a esos medicamentos, y se forma una infección que dura mucho tiempo, y eso puede ser la causa de que tenga ese dolor. Si alguien tiene dolor, generalmente el resultado no va a ser positivo, y si a alguien no le está pasando bien, lo más seguro es que también empiece a disminuir las ganas de querer tener relaciones sexuales. Mire, aquí le manda a decir a Andrés.radio que ¿cuándo volver a hacer un live en Facebook, doctor? Le dicen acá en Instagram. ¿Cuándo volver a hacer un live? Que es muy bueno cuando los hace. Y qué bueno que este espacio sea reservado para aquellas personas que deseen saber más de sexualidad. Hablando del Instagram, eso lo van en arroba la mega Colombia. Sí. Acá, ¿el exceso de masturbación es perjudicial? El exceso de masturbación no es perjudicial. Ay, gracias a Dios. Habíamos dicho que la masturbación no puede ser entendida como una cosa negativa o mala, bueno, siempre y cuando la persona no dependa exclusivamente de la masturbación como única fuente de placer, o que no pueda hacer otra actividad diferente a la masturbación. Oiga, Daniel, vamos a jugar fútbol. No, no quiero, no puedo. ¿Por qué no? Porque se va a quedar masturbando. Uh-huh. Oiga, me vamos a cine. No, no puedo, porque tiene que estar todo el tiempo pensando en la masturbación. Que voy a ahorcar el ganso, entonces no puedo. Okay. Ahí es que se vuelve un problema, ahí es que hay una dificultad. Pero una persona puede tener autoestimulación las veces que quiera sin que eso se convierta en un problema o que sea negativo. Bueno, muy bien, vamos a las líneas. Ah, no, todavía no, vamos a las redes. Sí, de una. Listo, una niña pregunta, tengo síndrome de ovario poliquístico, ¿es necesario llevar un tratamiento? Sí, el ovario poliquístico se caracteriza por muchas cosas. Generalmente también hay una cosa que se llama resistencia a la insulina. Son pacientes generalmente que tienen un poco de sobrepeso. Entonces es súper importante consultar con el ginecólogo para que empiece un tratamiento que generalmente es hormonal. Y generalmente también va enfocado al manejo de ese problema con el azúcar que pueden tener. Bueno, muy bien. Aquí vamos a ver otra preguntita de redes. Sí, señor. Dice por acá. Yo desde Cali, pregunta ese man, tengo una amiguita de 36, yo tengo 30, ¿cómo complacerla sin afanes siendo nuestra primera vez como pareja? Bueno, yo creo que en eso no hay una regla de oro, no tenemos un libro como decirle, oígame, los tips para ser buen amante, yo creo que eso no existe. Si es lo que se refiere es al tiempo como tal de la actividad sexual, dependiente de él, habría que mirar si es un tema de eyaculación precoz. Ya ahí sí tendríamos que hablar de un tratamiento médico.
pero de lo contrario, yo creo que lo mejor es vivir el momento, estar en función de ese momento y pasarla bien. Tengo una pregunta de Lucho. ¿Cuál? O sea, de Cristian. Sí. Esta pregunta es a través de Snapchat. Dice, hay un mito, o había cuando uno era niño, que cuando le hacían sexo oral a un hombre, si se lo soplaban, que a uno se le podía, pues, no sé, o sea, tener problemas. ¿Que se lo sople? Eso es verdad, sí, que se lo sople. Eso pues es realmente, la uretra. Mira. La uretra. Bueno. No es perdón, de Lucho. Lucho. Sí. La uretra va conectada con la vejiga, en principio. Como una bomba, como inflarlo. Eso, sí, que en vez de chupar, sople. ¿Eso qué? Lo que pasa es que podría producir dolor y molestia, incomodidad, pero el producto final o la uretra va a parar a la vejiga, que es un reservorio. Los testículos. O sea, le crecen, sí. ¿No qué? No, sí. Mira, no intente eso. Esos juegos de mira, mira, es peligro. Yo cómo lo voy a intentar. Eso es para que se inflen. ¿Cómo que no, lo voy a intentar? Si no alcanzo siquiera. La otra amigo que se llama mandar a sacarle dos costillas para alcanzárselo. El que decía que tenía eso. Son cuatro. ¿Se acuerda este cantante, este Marilyn Manson? Decían que sí. Se había quitado esas dos costillas dizque, para practicarse sexo oral. Uf. Oiga, esa pregunta es cierta, Doc. Para un hombre practicarse el mismo sexo oral, dicen que quitándose las dos costillas falsas que uno tiene algo así, ¿eso alcanzaría? Pero qué interesado. O al menos que traen el Circo del Sol. O, pero... que sea Nacho Vidal, pero eso no es tan fácil hacerlo. El otro día estaba leyendo un artículo, no me acuerdo el porcentaje, de hombres que realmente alcanzaban a hacerlo. ¿Se alcanzan? Pero es porque tienen, pues porque es el negrito del WhatsApp, una cosa así, o si no, imposible. El negrito del WhatsApp. Pero no, sí. Es que el negrito hasta le saca gas eso en el hombro. A mira le pasó eso, es que ay, lo vomitó el bebé en el hombro y uno me está sacando unos gases yo mismo. No, seas fuerte. Aló, la mega. ¿Qué más, vio, tripas? Bien, ¿cómo le dio a usted? Bien, bien, camellando duro. Me alegra mucho. ¿Cuál es su pregunta para el Doc? Doc, una preguntita. Es una persona que tiene sexo, pues, todos los días. ¿Es malo cuando uno termina de tener la relación, teniendo el pene erecto, bañárselo con agua fría? ¿Es malo? Pues o sea, bañarse malo, el pene con agua fría después de tener sexo. Lo que pasa es que lo que va a hacer es hacer una vasoconstricción. La erección dijimos que era dilatar las arterias. El agua fría lo que produce es que las arterias se cierren. Pero si es de su gusto, en principio no tendría por qué producirle ningún efecto. Lo negativo que le puede producir daño es meterse caliente o no en el agua así fría de una. Exacto, eso sí, pero que por el agua fría va a tener algún problema con el pene. ¿Le puede pasar eso a usted que esté todo caliente y meta de una vez una agua helada? Ahí sí le puede dar, sí, pero no pasa nada, bueno. Ah, bueno, o sea que no puedo jugar con hielo también, ¿cierto? Pues no mira, puedo jugar con hielo. Mira, juega con unos bolis de un sí tamaño bueno. Saludito al 971, Taxibiris. Lo pregunta a través de Instagram si quieres, tripas. Vamos a hacer un programa solamente de los juegos de mira. De mira, sí, sí, pero toca hacerlo después de las 2 sí de la mañana porque son censurados. 50 sombras de mira. No. Bueno, ¿tengo pregunta, tripas, por Instagram o vamos? Sí, pero que sea de Instagram, no suyas. Sí. Vemos la clase de preguntas y sabemos si es de él. Bueno, pregunta un oyente. ¿Cuando la mujer tiene periodo puede tener sexo? Eso es de mira. Sí. No se aguanta. La mujer puede tener relaciones sexuales cuando lo desee. Ajá. Asociado a eso, siempre se pensaba que cuando las mujeres tenían relaciones sexuales durante el periodo menstrual no iban a quedar en embarazo. Y la respuesta es falso. Las mujeres, aunque no es lo más frecuente, pueden quedar en embarazo durante el periodo menstrual, durante el sangrado, porque ocasionalmente puede haber una ovulación, puede haber un óvulo por ahí. O sea, la mujer puede quedar en embarazo todo el tiempo así esté en menstruación, exacto, antes de la menstruación, después de la menstruación. Exacto. Es menos frecuente o menos probable que pase durante el periodo menstrual, durante el sangrado, pero puede pasar. O sea, que eso que, ay no, eso estoy en mis días frescos sin condón. Puede quedar en embarazo, exacto. Uy. O sea, eso... Y acordémonos, y una cosa que me han escuchado varias veces decir, a veces nos olvidamos del embarazo, siempre estamos pensando en el embarazo, pero nos olvidamos de las enfermedades de transmisión sexual. A la larga, las dos son igual de preocupantes y de graves. Durante la relación sexual, si hay menstruación, las posibilidades de infección son mucho mayores porque hay mucho más contacto con la sangre. Uh-huh. Acá hay una pregunta interesante y preocupante. ¿La que te mandé? Bueno, sí, pues de pronto es amiga suya. Dice, estuve en lo que puede denominarse una orgía y estoy en embarazo. ¿Cómo saber
¿De quién es? Si ladra es del perro. Mira y sus juegos con el perro también. Pobre gato el que tiene mira, yo sí le veía sus ojos por fuera. Bueno, ¡Tipa! bueno. Es una gatica. Por eso, peor, pobrecita. Dog, en serio, mire, una mujer, o inclusive la mujer que de pronto tiene relaciones en la tarde con uno y en la noche con otro. Uy, sí. Que dirán, ay, tan necia. No, sí hay casos así. Incluso hasta mañana con otro. O el fin de semana, viernes con uno, sábado con otro y otro domingo. Y pum, al mes, a los 20 días dice, embarazo. Miércoles, estoy en embarazo. Y el doctor me dice que es más o menos embarazo de hace 4 semanas y se echa cabeza y dice, ay, juepucha, hace 4 semanas fue ese fin de semana que loco. Fue como loco con 3 amigos o lo que sea, ahí qué. Nada, prueba de paternidad, no hay ninguna otra opción. Pero para la prueba de paternidad, Doc, digamos, listo, ya cuando hasta se hace durante el embarazo o cuando nace el bebé. Cuando nace. Entonces nace el bebé, listo, nació sí. El bebé y la mujer dice, miércoles, parece un Lego. No, mentiras. Dice, bueno, no sé si es de mira, si es de tripa, si es del Dog, bueno, en fin. Ahí para la prueba de paternidad, ella tendría que ir a buscar a esos hombres y decirles, venga, uy, Daniel, es que se acuerda que ADN. Yo me acosté con usted en una orgía hace un mes. Uh-huh. Necesito prueba de paternidad. Y uno, y si uno dice, no, a mí no venga con esos cuentos, eso no es mío. Uh-huh. Ahí qué pasa. Ahí tiene que hacer una prueba precisamente de paternidad. Es decir, oígame, venga, yo pido prueba de paternidad porque creo que usted es el papá. ¿Y yo la tocar por ley o qué? La tiene que dar porque sí. Okay. Sí, por ley. O sea, no es que yo diga, no, a mí yo no fui, eso fue otro. No, tengo que hacérmela. Y ahí hacen la prueba y lo que se trata de mirar es el primer grado de consanguinidad que exista. Si sale positiva, con el oiga, que salga positiva. Esta pregunta yo sé la respuesta, pero la hago porque de pronto le pasó a alguien con lo que estamos hablando en este momento. Si, por ejemplo, una mujer estuvo así en una faena de esas 3 tipos... Los 3 eyacularon, intravaginal, como dice el Doc y todo, quedan embarazo. Ahí sí es como una carrera de espermatozoide el que primero llegó de esos 3 hombres. Llegue, sí. Voy a hacer otra pregunta, porque aquí nadie, hay que pensar, digamos, no podría quedar embarazado de 2 al tiempo y que sean gemelos, no, 2 hombres al tiempo. Pues ya el embarazo gemelar ya de por sí no es tan frecuente, ¿cierto? Pero tendría que suceder que, acordémonos que el espermatozoide apenas toque el óvulo, ya ese es el espermatozoide. Ese solo llega uno. Exacto. Ok. Tendría que haber una coincidencia, o no sé si coincidencia, pero que lleguen 2 al mismo tiempo. Eso es imposible. Si quiere lo ensayamos, tripas. Es muy difícil. No, tranquilo, hágale con los Rodan, también no metan ese cuento. Oiga, Doc, pero bueno, entonces sí, el caso ese, digamos, si la mujer sí estuvo hace una noche loca y todo, quedó un embarazo. Prueba de paternidad. De paternidad, y de esos 3, 2 hombres... Fue el primer espermatozoide que llegó. Pero exacto. qué triste que le diga a uno, no, lo más que yo creo que tú eres el padre, y se lo haga, y si sea uno. O sea, muy triste porque estuvo con varios casi que al mismo tiempo. No, pero esa pregunta es válida. Mire, el caso de esa mujer, ¿y a cuánta les puede pasar? Mucha. O de pronto lo que puede pasar es que póngase a pensar, ¿cuántos hoy en día no son papás de ese bebé que criaron? Que sí terminan siendo papás, pero no son el papá biológico. Porque la mujer que tiene un fin de semana de desorden ahí y queda embarazado, mira, también puede hacer la siguiente. Pensar a decirle a cuál es el papá. Sí. Y decir, ay, hijo de madre, no, yo prefiero decirle a mira que me embaraza que el otro que no tengo ni idea quién es. Uh-huh. Y de pronto el papá fue del otro, con el que se acostó en la mañana y usted fue el de la tarde, pero es pa' mirita. O no falta la interesadita, que diga, no, este tiene más plata que este el verdadero tiene papá más, de mi hijo. O este me gustó más, pues, o este no sé qué. Lastimosamente muchos casos de eso se ven, y entonces, claro. Y no solamente son las mujeres las que piden las pruebas de paternidad, o sea, muchos papás quieren confirmar o desmentir su paternidad frente a un hijo. Así como uno lo obliga, digamos, a la ley que llegue una mujer y me diga, necesito que usted me dé prueba de paternidad, uno dice, tiene que ir, también uno lo puede hacer con una mujer, que claro, la mujer si diga, uno, Daniel, si es hora de decir, camine, hacemos prueba. Si uno tiene dudas de que no sea su hijo por alguna condición, uno puede pedir una prueba de paternidad. No me acuerdo el contexto legal bajo el cual sucede, porque no es mi campo de acción, pero hay muchos casos de hombres que dicen, oígame, yo estoy seguro que no. Antes de empezar a responder, camine, miramos si realmente... Voy a poner un caso que sería el más claro de todos que le pasó a un conocido, un amigo. Y es... vasectomizado, o sea, se ha hecho la cirugía como tal, la vasectomía. Sí. Y la mujer, él nunca dijo nada, se casó y él no comentó, no dijo nada. La mujer en embarazo y este man se aguantó los 9 meses, hasta nació, dijo, venga, prueba de paternidad, efectivamente no era de él. Hijo de madre. Me parece que sí puede quedar embarazada de 2 a la vez, dice aquí Pablo Andrés. ¿Pueden fecundar 2 óvulos al mismo tiempo? Ah, sí, claro, si hay 2 óvulos, sí.
pero un óvulo no. Venga, Doc, venga que esto de ahí sí me estoy hoy desayunando. ¿Cómo así una mujer tiene sexo con dos hombres? Y el espermatozoide de cada hombre cogió un óvulo. Claro, acordémonos el ciclo normal de la mujer es un óvulo. Hay mujeres que pueden tener dos óvulos. Chanfle. O tres óvulos, que son los el número de hijos que quieran tener. Pero lo normal para los seres humanos es que normalmente tengamos un óvulo. Pero bueno, pero entonces sí existe el caso probable que tenga dos óvulos. Dos óvulos, sí. Y un espermatozoide de cada hombre a cada óvulo. Y claro. Ahí en ese caso, entonces no son gemelos. No, se puede. ¿Ahí qué vendrían siendo? Dos hermanos, medio hermanos. Pero no sé, o sea, medio hermanos, pero ella es la única que va a saber. Estamos hablando sobre un hipotético que tenemos que preguntarle a alguien experto en fertilidad ahí, porque en teoría, sobre el papel, podría pasar. Muy buena pregunta. Micho, me comprometo a hacer mi tarea de esta investíguelo, semana. Dígale a un amigo, oiga, es que las preguntas que hacen en el cartel, si una vieja cuesta con dos, mira qué pregunta tan decente. Esa es la tarea. Y los dos eyacularon por dentro de doctor ahí. Sí, saldría uno mono y uno morenito. Pero, en serio, investiga. Claro, si hubiera dos óvulos, en principio sobre el papel podría ser, pero vamos a mirar. Por eso, y ahí la pregunta sigue, listo, si le dijeran listo, sí, un espermatozoide para cada óvulo, cuando nacen, ¿eso cómo se denominan? No, pero son gemelos. Espérate, tendría que meter los dos al mismo tiempo. No, porque de pronto fue 5 minutos después. Y no se cierra la fábrica de óvulos. No, porque el uno cogió para un óvulo y el otro de pronto va a llegar después. Para el otro lado. Al otro. Ok. Y por eso, sobre el papel y sería viable. Pero Doc, vamos a preguntarle a un... Eso es para hacer una tesis berraca. Dura. Vamos a preguntarle a alguien experto en fertilidad. La tesis se titula Bacanal. La voz en Girardot. Es que esa pregunta la pasó Cristian por un papelito. Sí, rodante. ¿Quién sabe qué fiesta estuvo? Y faltó decir que en la piscina, pero pues fue así tal cual. Pero bueno, La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es su pregunta, amigo? Si uno tiene relaciones y la mujer no planifica y no se usa condón, ¿puede quedar en embarazo? Pero si uno se viene afuera. Claro, mijo. Bueno, Doc, respóndale usted. Que si, mejor dicho, no está planificando y que la mujer y se viene por fuera, ¿puede quedar en embarazo? Oh, la respuesta es absolutamente sí. Así planifique. No, él dice que no está planificando. No, pero le encimo, así esté planificando. Así está planificando las posibilidades. ¿Puede quedar en embarazo? Son mínimas, son minúsculas, pero ningún método es 100% seguro. Ese caso es el más frecuente, que uno dice, venga, y usted, y embarazo, y dice... No, pero ya estaba planificando y no sabemos qué pasó. Nah. Uh-huh. Pueden los métodos, acordémonos que ningún método es 100% eficaz. Hoy en día casi todos están cercanos a ese porcentaje del 100% eficacia, pero pueden llegar a fallar. Por eso la importancia del doble método facilita y previene enfermedades de transmisión sexual, volvemos a decirlo, y posibilidades de que no se dé, porque tiene dos posibilidades de que no falle. Es decir, tratamiento hormonal y preservativo. Si la mujer planifica y uno usa condón, ¿podría haber embarazo? Que uno diga, oiga, pero usted con la inyección, yo con condón, ¿y cómo así que embarazada? Sería, ahí sí tengo que decir que es extremadamente raro, casi imposible. Le tocaba. ¿Puede pasar? Sí. Y entonces tendrían que uno entrar a mirar, óigame, la técnica de postura del condón fue adecuada, tenía bien almacenado el condón. Una cosa que pasa mucho y es que uno siempre utiliza un preservativo y uno lo que siempre debería mirar es la fecha de vencimiento. ¿Ustedes sabían que los preservativos tienen fecha de vencimiento? Sí, señora. No, pero yo pongo a mirar la fecha de vencimiento y hasta ahí llego. Pero lo que pasa es que tiene que cuando los compre les mira la fecha de vencimiento. Ah, es cuando los compre. Pero bueno, lo que pasa es que con mira de pronto la fecha es muy larga. Sí, tiene de hace 3 años en la mesita. Sí. Entonces. Pero Doc, ahorita le contaba a tripas a los oyentes que yo lo que hago para asegurarme es inflar el condón y así me doy cuenta que no está roto y ahí sí me lo pongo. Hágame el favor. Esa es una de las cosas más comúnmente que hace la gente, que uno le tiene que decir, por favor, no lo haga. Acá pasa un papelito Cristian Cortés Laborrante diciendo, me puse un condón y cuando me di cuenta me lo estaba poniendo al revés, le di la vuelta y me lo puse. ¿Ahí ya lo dañó? Miren, yo les voy a contar un caso, una historia de un paciente que me consultaba un día en un colegio haciendo educación sexual y me pregunta un estudiante, dice, si bien es cierto que los condones son muy caros, lo que yo hago es para ahorrar es que lo utilizo por un lado y después le doy la vuelta. Yo le decía, yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero eso me di cuenta que no. Y me tocó explicarles cómo era la forma correcta. Y es una cosa que se ve con muchísima frecuencia. Nos puede parecer chistoso a muchos, uh-huh. Pero puede suceder. Y la gente sigue pensando ese tipo de cosas. Por eso la educación sexual nunca va a ser suficiente. Siempre va a tener que hacer la gente. Es que el afán usted puede coger el condón que...
no está por, o sea, por el lado que es y lo va a poner y dice, ay no, lo puse mal y le da la vueltica y ahí sí empieza a, digamos, como a desenvolverlo. A desenrollarlo. Pero ahí ya es grave porque ya tuvo contacto. Y si usted ya tiene una eyaculación, acordémonos que es el otro mito también que hay, que solamente se produce embarazo solamente cuando se eyacula dentro de la mujer. Y acordémonos que durante los juegos sexuales, antes de la eyaculación, puede haber ya líquido seminal y eso puede hacer que una persona, una mujer, quede en embarazo. Es que sí, la eyaculación, o sea, los espermatozoides no solamente están ahí cuando vulgarmente o en la calle se dice, no me vine, ahí no es. Desde antes ya puede haber eyaculación. Doc, volviendo y a lo por que... por eso hay, es tan importante utilizar el preservativo desde que uno va a empezar la relación sexual. Ya, eso es en la mano. ¿Va con pregunta? Sí. Listo, en un momento. La mega buenas noches. Si es que el programa apoderó, mira, hora y media oyendo preguntas de Mira, no jodas, y de Cristian. No, son mías. No. Son de Cristian. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, una pregunta para el Doc. Claro, ¿cuál? Doc, ¿qué tanto es verdad o cierto que el cigarrillo baja la calidad del espermatozoide? Es decir, que es más, ¿cómo explico? Pues que no deja a una mujer embarazada así tan rápido. Falso. Y verdadero, vamos a contestar esa pregunta en dos tiempos. El tabaco sí tiene un impacto directo sobre la función sexual y sobre todo la función eréctil, por eso las cajetillas de cigarrillos traen un tabaco similar, haciendo la parodia de una erección, o sea, de una pérdida de erección. El tabaco tiene dos componentes, a corto y a largo plazo. A corto plazo también sabemos que puede producir disfunción y podemos obviamente alterar la calidad del líquido seminal. Es decir, en ese punto digamos que es positivo. Lo que pasa es que ese cambio no queda permanentemente, sino es temporal. Bueno, muy bien. Ahora sí, Carlitos, pregunte. Que si inflar el condón y jugar con él un momentico cuenta como juego previo. No jodas, mira. No, mira, mentiras, pregunta de oyente. Ahora sí, pregunta de oyente. Fiestas locas. Dice, aparte, Doc, pregunta una mujer, aparte del embarazo, ¿qué otro riesgo o afección tiene que el hombre se venga dentro de la mujer? Aparte de un embarazo, ¿qué más puede pasar? Sin preservativo. Sin preservativo, las enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. Ya. Bueno, muy embarazo bien. Embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual. Las líneas están abiertas para que llamen al Doc del Sexo en esta noche. Si quiere comunicar con nosotros, es muy fácil para que haga su consulta sexual. Recuerde que esto no reemplaza la que vaya usted donde el médico. Lo mejor es siempre ir al médico para que usted personalmente le muestre qué es lo que tiene, pero el Doc Rosero Mera le da una guía de posiblemente qué es lo que tiene, qué le está pasando, qué es ese granito, por qué no le funcionó, qué cómo le pone el condón, qué por qué la menstruación un día sí, un día no, todo eso. Una pregunta a través del Instagram, Doc. ¿Cuál? ¿Qué consecuencias puede traer usar la pastilla el día después? Y que si es cierto que solo se puede usar dos veces o algo así, dice ella. La famosa pastilla del día después. Sí. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene consecuencias? De bueno? Sí. Pues bueno, el método de la pastilla del día después es realmente un método de emergencia, es decir, es un método que utilizamos solamente cuando no se dieron las condiciones de seguridad y que estamos preocupados. Entonces, ¿cuáles podrían ser los efectos? Alteraciones en el periodo menstrual, mareos, náuseas, dolor de cabeza, vómito, náuseas. No todas las mujeres los van a presentar, pero digamos que hay un porcentaje que puede llegar a tener. Y acostumbrarse a usar eso puede llegar el día en que no le funciona. O sea, que usted diga todos los días, no nos usemos condón, más bien todos los días toma una pastilla el día después. Hay parejas que por error utilizan el método de emergencia como método de planificación y está demostrado que la utilización frecuente o recurrente de los métodos de emergencia lo que van a hacer es empeorar la condición. Es decir, no favorecen que los métodos funcionen. Acá hay una pregunta interesante, pero es como más de fertilidad y todo, que una mujer dice, mi hijo nació y no se parece nada a mí, pues a la mujer, pero pues nació de ella, o sea, sí es la mamá. Y dice, ¿por qué? Pues la genética. O sea, salió pues igualito. Pues dele gracias a Dios que no salió parecido a usted. No, mentiras. Ush. Es que no sé cómo es ella, entonces. ¿Aló, de la mega? ¿Aló? No, te quiero hablar. ¿En la 1? No, ¿aló? Hable, oyente. Bueno, ahí no habló, les voy a recordar la línea. Ya venimos con últimas preguntillas para el Doc del Sexo en esta noche. Haga su pregunta. ¡Historia! Con Romeo, junte para la historia. Esto es de colección, hermano. ¡Bum!
Sabemos que quieres saber qué pasa con tu pareja. Y nosotros tenemos la respuesta. Comunícate ya con el Cartel de la Mega. Líneas en Bogotá. 288-4218, 287-9731, 232-2124. Desde tu celular y el resto del país, numeral 99 o numeral 6342. El Cartel de la Mega. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos grosería. Oyen el Cartel de la Mega. It's your boy Romeo. W con Yandel. So nasty. Oye bebé, ¡pa'l mundo! Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Y aunque no me conocías. Bueno, interrumpimos el pedazo de la canción por un comentario de aquí, la borro interno que yo. Que este fin de semana usó condón de mil en Girardot y que ese hijo de madre era muy grueso. Es una bolsa. Ah, mira, basura. Le preguntó que dónde lo compró porque le interesó lo grueso. Pero bueno. No, en Medellín había un dispensador en tabernas y bares a 500 pesos. Eran de... Pero eso era aquí un guante, de un dedo de guante de lavar. Ah, de Profamilia, bueno. Sí, a 500 pesos. Claro. De 200 habían en universidades también, me acuerdo. Bueno, pero eso era para... Chévere, como eran para... Campañas para que la gente empiece a usar el preservativo, desde el condón. Desde eso le encargo a un amigo que viaja que me traiga condones. Ahorita que hemos estado hablando desde el inicio del programa y con el doc del sexo sobre, obviamente, preguntas sexuales y todo,
Y he visto mucha pregunta que muchos se preocupan, ¿no? El embarazo, las enfermedades de transmisión sexual. Pero para el embarazo, Doc, lo único y que... Bueno, se dice que el 100%, pero hay casos que inclusive el uso del condón puede quedar la persona embarazada, ¿no? Pero es el método más seguro en contra de, digamos, de para prevenir el embarazo, el condón. Para prevenir el embarazo, los métodos anticonceptivos también son muy buenos. Ahí no podríamos decir cuál sea mejor. Lo que pasa es que el único método que tiene doble finalidad es el preservativo. Entonces, por lo tanto, es mucho mejor utilizar el preservativo. Ojo, porque estamos previniendo las dos cosas que dijimos, enfermedad de transmisión sexual y embarazo no deseado. Pero para embarazo no deseado, los métodos hormonales son muy, pero muy seguros. ¿Pero 100% no? Ninguno, es que ningún método es 100%. Ninguno. Ni siquiera la cirugía es pro... Usted se opera y puede ser que nuevamente las trompas... La famosa vasectomía. O la ligadura del pomeroy vuelva y otra vez recanalice. Es extremadamente raro, sí, pero puede llegar a pasar. O sea, 100% seguro, nada. Bueno, vea, preguntitas. Las pueden dejar en Twitter también con el numeral Sexo Paranormal. No le dé pena, nos reservamos su identidad y aprovecha hacer esa pregunta que tiene para el Doc en la noche de hoy. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Bien. Ah, bueno. Pensé que iba a caer, lo vi concentrado. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que yo tengo el pene circundado. Con circuncisión. Sí. Ah, con circuncisión, sí. Y debajo de la cabeza del pene, pues ahí cuando me hicieron la operación, quedó como una, ¿cómo le digo? Como una bolita. Pero una telita que se llama el frenillo. Sí, pero entonces quedó y en un ladito quedó como una bolita, como una cosa ahí, una bolita, no sé. Yo digo que es como una bolita, como un pedazo de ñervito en el mismo cuero, ¿sí? En la misma piel. Es que ñervito. Bueno, lo que... Bueno, dinos. Sí, entonces, bueno, el punto es que por ese pedazo de ñervito, por ese cosito, a mí hace algunos meses me estaba saliendo como una materia blanca, pero era como, bueno, no materia, sino como una cosita como blanca después de que tenía sexo. Entonces, yo quería saber si eso es peligroso o tengo que ir otra vez a que me organicen o qué. Bueno, porque es que sí me sale como una materia como blanquita, pero es como blancuzca, y me estaba saliendo hace unos meses, ya no me volvió a salir, pero sí me estaba saliendo, entonces yo quería saber qué. Pues no es normal tener secreción en esa zona del pene, y sí sería recomendable que fuera nuevamente al médico para ver si de pronto no hay un absceso ahí, o de pronto quedó una fistulita que es un poquitico de la piel abierta. Bueno, mirar un poco qué está pasando ahí. Volver donde el que lo operó. Exacto, para mirar qué es lo que pasa. O lo otro que podría hacer es que a veces cuando se suturan o se corrogen los puntos, quedan una cosa que se llaman queloides, y es un poquitico más gruesa la piel, y eso podría ser la molestia también. Pero ahí habría que verlo, pues. Tengo una pregunta por Instagram y una por Twitter, pero casi que son la misma. Una dice, quisiera saber por qué a veces al penetrar a mi novia pierdo la erección. Ese es Cristian, la otra es mía. La, la otra dice, ¿por qué a un hombre en pleno acto sexual pierde la erección? Bueno, entonces estamos frente a una cosa que se llama disfunción eréctil, que es la dificultad para poder lograr y mantener la erección. Las causas hoy en día, la mayoría de esas causas son orgánicas, el 80% de las causas son orgánicas, en donde las enfermedades crónicas o la toma de medicamentos o las mismas condiciones de hábitos de vida de las personas pueden hacer que esté pasando algo al respecto. Y por el otro lado están las psicológicas, que podrían ser ansiedad, preocupaciones, malestar, bueno, una cantidad de cosas que hay que hacer y que hay que mirar en la historia clínica para diferenciarlo, pero digamos que esas serían las dos posibles causas. Ok. ¿Aló, la Mega? ¿Aló? ¿Aló? Sí, bienvenida al cartel. ¿Cuál es la pregunta? Doc, porque hay hombres que tienen el pene torcido y tienen algún problema para tener relaciones. Pene torcido, Doc. Bueno, las curvaturas del pene, hay que decir que no todos los hombres tienen el pene absolutamente recto. Siempre hay algún grado de inclinación del pene hacia alguno de los dos lados. En algún momento se pensaba que era por la masturbación, y en algún momento se pensaba que era por el lado hacia el cual dormían las personas. ¿Qué si no es normal? Cuando esa curvatura es muy marcada, se llama enfermedad de Peyronie, y generalmente eso se debe a alguna fibrosis que hay dentro del pene, que hace que el pene se curve,
con varias características: dolor durante la relación sexual, dificultad para poder ciertas posturas o para lograr la penetración. Esa curva generalmente puede ir aumentando de tamaño. Eso hace que se tenga que consultar al urólogo inmediatamente, porque es de manejo urológico. Ok, a través del Instagram la pregunta es: ¿al tener varicocele afecta la erección? Afecta la erección. ¿Qué es el varicocele? El varicocele es como hagamos de cuenta las varices de las piernas, son venas que aparecen de mayor tamaño a nivel de los testículos. Si ese varicocele es muy grande, podría llegar a producir dolor y el dolor limitar la función sexual, pero en principio digamos que no debería limitar la erección. Lo que sí sabemos es que el varicocele está asociado con la calidad del esperma y con lo tanto con temas de fertilidad. La Mega, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? No hablaron, Cristian colgó. ¿Aló, La Mega? ¿Aló? Sí, bienvenida al cartel. ¿Cuál es su pregunta? Una preguntita, Dani. Lo que pasa es que yo quería saber, por cuando tengo relaciones con mi pareja, él dice que después de que tenemos relaciones, ella no puede volver otra vez a tener, que porque no logra que se le pare otra vez. ¿Por qué será? ¿Por qué eso? O sea, no vuelve a tener una erección. Exacto. Entonces, hay una cosa que fisiológicamente, y es normal, se llama el periodo refractario. El periodo refractario es el tiempo que tarda un hombre en volver a tener una erección después de haber eyaculado. Ese periodo refractario, a medida que nos vamos volviendo mayores o vamos teniendo más años, va siendo cada vez más evidente. Entonces, por eso hay hombres que pueden tener minutos o días para volver a recuperar la erección. Ahí lo importante es mirar qué tan de buena calidad es la relación o la erección antes de la eyaculación, mirar si existe alguna limitación física, alguna enfermedad que pueda llevar a los hombres a que ese periodo esté siendo más marcado o que esté aumentando mucho. Yo le tengo mucho miedo a eso, en serio. ¿A qué? A que ya no me funcione. ¿Después? ¿Que tenga que esperar mucho tiempo? Sí, o sea, usted dijo, Doc, que días incluso. Claro, a medida que van pasando los años, los hombres inclusive pueden llegar a perder días para volver a recuperarlo sin que tenga disfunción. ¿Qué quiere decir? Que logra una buena erección, que es una erección muy buena, pero que tiene que pasar más tiempo para volver a recuperar nuevamente la erección. ¿A cualquier edad, Doc, funciona esa famosa pastilla que hace que a uno se le levante cuando uno quiera? ¿O de pronto si uno ya no le funciona tanto, por más de que tome pastillita, dice, no, papá, no le levanta? La pastilla es una muy buena opción, las pastillas, porque hay muchas opciones de medicamentos. Las pastillas realmente son medicamentos que funcionan muy bien, siempre y cuando sea el médico el que las prescriba. Sin embargo, hay pacientes que por la edad, por los antecedentes médicos que tiene o por los medicamentos que toma, no puede tomar o no le sirven los medicamentos. Entonces hay otras opciones de tratamiento para esos pacientes. No es que en el 100% funcionen, no. En un gran porcentaje funcionan, pero en algunos tenemos que utilizar o se utilizan otras técnicas o otras cosas. Bueno, muy bien. ¿Aló, La Mega? Aló, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cuál es su pregunta? Lo que pasa es que debajo de la cabeza del pene, después de la primera relación sexual que tuve, me salió como estilo de un granito. Pero es muy molesto. Ay, ¿qué podría ser? Pues muy seguramente ese granito podría ser una verruga y tocaría mirarlo. Toca hacer un examen físico para ver que ese granito, cuando uno de los pacientes le dicen granito, sin uno verla, puede ser o un granito como tal, o puede ser una verruga, o puede ser otra, o un lunar. Entonces habría uno tendría uno que mirar para ver qué. Pero Doc, en el pipí exactamente, para que me entiendan, ¿pueden salir barritos normales como el que le sale a usted un barrito en la cara y no angustiarse y decir, ah, no, fue un barro y no? ¿O todo lo que aparece en el pipí es, hermano, eso es grave? Podrían llegar a aparecer, lo que pasa es que no es lo más frecuente, pero okay, podría llegar a haber un granito, un abscesito por alguna condición, se cortó un poquitico y le puede quedar aparecer una lesión. Lo que pasa es que cuando hablamos de genitales, generalmente estamos hablando de que las personas pueden tener relaciones sexuales y entonces diferenciar, ahí es donde está, va a sonar redundante, ahí es donde está la diferencia, en hacerse el de la vista gorda frente a la situación y dejar que el problema siga pasando. Y lo hemos dicho muchas veces, que hay enfermedades de transmisión sexual que tienen síntomas iniciales, después desaparece y la enfermedad sigue evolucionando y uno piensa que está bien. Entonces ahí es donde está la diferencia y yo creo que sí hay que consultar, o sea, para estar tranquilo. Es mejor ir donde el doctor y que le diga, no, si es un barro, sí, tranquilo, hermano. Exacto, yo creo que es lo mejor en estos casos. Venga, lo espicho, psh, y ya. Exacto, y a veces un absceso o algo y es así de fácil. Tengo pregunta de oyente. ¿Tiene pregunta, sí, señor, de oyente, o sea, suya? No, ¿cuál es la pregunta?
Si una mujer se mantiene virgen a una mayor edad, ¿le dolerá más o menos? ¿O no tiene nada que ver? No tendría nada que ver. Eso también es un poco el estigma que hay y de lo que se pensaba en las relaciones. Sí es cierto que hay mujeres a las que les duele la primera relación sexual, pero hay otras a las que no les duele, y eso está dado básicamente por el himen. El himen en todas las mujeres no es de la misma contextura, de la misma fuerza, digámoslo así. Hay una cosa que llaman himenes elásticos, y son himenes que durante la relación sexual no se rompen, no se desgarran, entonces son mujeres que no tienen ningún tipo de dolor. Ah, ok. Bueno, acá alguien pregunta, pero bueno, no sé si el doc pueda responder esto. Está que pregunta en Twitter alguien, ¿qué método hay que usar para que la mujer quede embarazada de gemelos? No, eso es un tema de fertilidad, eso es de fertilidad y no sé. Y no es su campo. Y no es mi campo, exacto. Bueno. Bueno, acá dicen, ¿es malo acostumbrarse, dice acá, al hielo para tener una erección? Pues mira que sería contradictorio. Muy seguramente aquí estamos hablando de dos cosas. En principio el hielo produce frío, y lo que produce frío produce disminución de la erección. En ese caso puede ser que sea un estímulo para esa persona, entonces no creo que sea daño, sino que es que hace parte de su estímulo. Pero en principio, cuando uno tiene frío, ¿tiene erección o lo tiene caliente? O sea, el hielo no vendría siendo bueno. El hielo no vendría siendo bueno para lograr una erección, porque todo lo contrario haría es una vasoconstricción. Ni el frío, sin embargo, ni una piscina fría, por ejemplo. Cuando uno tiene una piscina frío, ¿cómo está? Está sin erección. Mal, claro, y para tenerlas debe ser muy difícil. Entonces, en principio, para esta persona que nos está diciendo, podría ser un estímulo, como puede ser para otras personas que le peguen. No sí, sé. Si el agua está muy fría y la van barrando, le toca a usted en el rodero. Sí, porque se encoge. ¿Cuál es el rodero? No, pues encaramarse en el rodero. Porque no... ¿Cuál es el rodero? Sí, pero tener sexo en una piscina ahora pensándolo, viendo que es difícil, por el tema del agua fría. Podría ser que se pierda la erección. En Barcelona el agua es muy fría y había no me acuerdo cómo era la frase, como decía, que tener relaciones en el mar era menos probable de lo que la gente pensaba, porque el agua es absolutamente frío y no hay erecciones por el frío. O sea, se pierde. Usted lograr una erección en esa agua helada es porque, mejor dicho, estaba... No, Viagra. Demasiadas ganas. Doc, esas pastillas como el Viagra, preguntan por acá, ¿pueden crear disfunción o dependencia? Aunque Viagra es una marca, es que eso, mucha gente confunde, sí. Y dice que eso se llama Viagra. Viagra es una marca. Esa es una de las muchas marcas que hay en Colombia. Que significa viejitos agradecidos. Sí, eso significa. Bueno, ese medicamento, como lo hay otros medicamentos, sirven para la erección, en principio no generan dependencia, pero ojo, una persona que empiece a utilizarlo sin necesidad, por efecto del medicamento, si le fue bien, ¿qué va a decir? Oiga, yo para la próxima, si me fue bien, voy a ya no tener que utilizar el medicamento. No, lo que pasa es que empieza a habituarse. No es que el cuerpo le pida el medicamento, no es que haga un síndrome de abstinencia, por ejemplo, como lo hacen otros medicamentos, pero el tema de la confianza le juega una mala pasada y dice, no, yo para qué voy a querer quedar mal si sé que me tomo la pastilla y funciona. Entonces, hoy en día, para los que hacemos salud sexual, es mucho más difícil quitar esos medicamentos, que son muchos los pacientes, muchos que van al consultorio y dicen, oígame, yo empecé por querer funcionar y ahora no puedo quitarme la pastilla, o me tomo la pastilla y no funciona, ahora sí estoy mal, y ya es un efecto generalmente psicógeno. Claro. Oiga, Doc, ¿qué es ovarios poliquístico? Poliquístico. Es una condición en la que, como su nombre lo dice, los ovarios forman diferentes, muchos quistes, y es un síndrome como tal que está acompañado de muchas cosas. Aumento de peso, de una cosa que se llama resistencia a la insulina, alteraciones en la menstruación. Es un síndrome como tal, que los ovarios tienen cambios porque y forman quistes. ¿Con ovarios poliquísticos la mujer puede quedar embarazada? Es menos probable que la mujer con ovarios poliquísticos, es una de las cosas o uno de los motivos frecuentes de mujeres que no logran quedar en embarazo. ¿Con el método hormonal para planificar puede alterar mi deseo sexual? Uf, esa es la pregunta del millón, y en todos los congresos siempre se habla de ese tema, y es ¿qué tanto un medicamento que estoy utilizando para evitar el embarazo puede llegar a disminuirme mis deseos? ¿O aumentarlo? Aumentarlo no tanto, okay. Disminuirlo sí. Ojo, no es tan frecuente que eso pase, pero hay casos en algunas mujeres que sí se puede presentar esa situación y esa condición. ¿Qué es importante? Una historia clínica, y empieza uno a ver la asociación directa. Óigame, yo venía con un muy buen deseo, tenía relaciones sexuales normales, y de un momento a otro, cuando empecé a tomar el medicamento,
al mes o a los dos meses empecé a notar que mi deseo iba disminuyendo. No es tan frecuente, pero sí está descrito y puede pasar. Doc, acá dice, mi pareja siempre le salen cortadas en el pene. Uy. Después de tener relaciones sexuales. ¿Por qué será? Porque se metió un alambre de púas ella. No, se le quedó la máquina adentro. Pero en serio, Doc, la pregunta es que le salen como cortaduras en el pene al hombre después de las relaciones. Podría haber que hubiera algún tema ahí de alergia, de predisposición o de infección vaginal que está haciendo que él también tenga algún tipo de afectación o que de pronto sean alérgicos al látex y están utilizando látex, ¿no? Bueno, última llamadita tenemos ahí, nos dice Dieguillo. ¿Aló, la Mega? ¿Aló? Sí, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas. Lo que pasa es que mi esposa, como tal, ella ha tenido relaciones mucho conmigo, pero nosotros hemos hecho tratamiento porque mi esposa, por lo general, en la parte de la vagina, presenta a veces como irritación, bastante irritación y todo eso, y ha hecho tratamiento varias veces y no ha salido nada, ninguna infección ni nada por el estilo, y pues se genera siempre que lo vamos a realizar, el acto sexual, y vamos a estar juntos y presentar esas irritaciones y mucho y abundante flujo cada vez que lo hacemos, y es muy pocas relaciones que tenemos constantemente. Pues muy seguramente, y la explicación de las pocas relaciones sexuales es por eso, porque no está haciendo un acto sexual que sea satisfactorio ni placentero para ella. Tú lo decías, si bien es cierto que ha recibido tratamientos, hay que hacer un examen completo para tratar de identificar qué es lo que está pasando. La presencia de flujo, si bien es cierto que en algunas mujeres puede ser absolutamente normal, nos haría pensar de entrada en que podría haber alguna infección. Segundo, las infecciones a veces lo que hacen es, está la infección pasa, pero quedan algunas secuelas o algunas complicaciones en la piel, y eso podría estar asociado a ese dolor durante la relación. Entonces es importante hacer un examen físico, hacer una historia clínica, hacer un examen médico para ver si hay algún cambio a nivel vaginal y en función de eso determinar cuál es la causa y empezar un tratamiento. Bueno, muy bien, Doc. Pues bueno, Carlillos, cumplimos. Se nos fue el tiempo. Muchas preguntas el día de hoy. Casi dos horas con el Doc. Muy bien. Aprendiendo de sexualidad, que es muy bueno. Pero lo que siempre se dice, no espere a que el problema sea grande o sea grave, sino cuando tenga algún síntoma o algo, consulte al Doc. Y así no lo tenga. Chévere hacerse un chequeito, así sea una vez al año. Sí, sí, sí. Y no pensar que estamos bien por fuera y de pronto por dentro es que estamos fregados. Todo lo que acaban de oír es simplemente una guía, es mejor ir al médico personalmente. El Doc Rosero Mera es médico en la ciudad de Bogotá, sexólogo en la clínica Marley. Los que lo quieran ubicar, Doc, ¿a ustedes lo llaman a qué número o cómo lo encuentran? Bueno, el teléfono del consultorio es 343-6600, 343-6600, extensión 2317. Y en las redes estoy como en Facebook, estoy como DR de Doctor Fernando Rosero Mera. Y en Instagram y en Twitter como @RoseroMera. @RoseroMera para que lo sigan. Si se les olvida el número o algo, pues se comunican con la clínica Marley. Dicen, oiga, el sexólogo, el doctor Rosero, y ahí lo pasan. Doc, muchas gracias por haber venido. No, a ustedes por la invitación, siempre se nos pasa rapidísimo el tiempo. Sí, gracias, Doc. Así vale. Es, ¿no quedó alguna pregunta por ahí de mira, no nomás? Pues si quiere, sí, sí tengo. No. Oiga, hablando del frío, Doc, el sexo oral con Halls. Mito. Ah, ok. O sea, no es chévere. Oiga, mira, nos preguntaron hoy por las aplicaciones. Sí, por eso, estás por ese taxi. Pero eso afecta, ¿no? Antes eso es chévere. Eso hace parte de los juegos sexuales, pero no, nada más. Okay. Pero no afecta. ¿Y con un bombón boom? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¡No! ¡Oiga! ¿Por dónde? Los recolectores de basura hacen parte del cartel de la Mega. La diversión regresa en minutos. Estás oyendo El Cartel de la Mega.